llevo formación, pero me ha pedido que, ¿vale? Venga. Bien, pues Aitor, ¿sí? ¿Vos? Me cuesta levantarme. Bien, pues comenzamos. Buenos días y bienvenido. Bienvenido a todas las personas aquí asistentes. Bienvenido y agradecer a todos los ponentes que van a participar en esta jornada. Son unas jornadas que se realizan, bueno, pues en el marco de la Feria de la Tecnología, de las Nuevas Tecnologías, aquí en la Diputación de Sevilla. Una feria que esta es su novena edición, cuenta ya pues con una importante trayectoria y una importante proyección en el ámbito de la Administración Pública y está siendo un referente. Y la verdad es que tenemos pues más de dos horas con unos profesionales, con un elenco del máximo nivel. En este caso, va a inaugurar la jornada, bueno, pues ya una persona muy conocida y querida aquí en la Diputación, que viene durante años asistiendo a la misma, es Aitor Cubo. Aitor Cubo, que es director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia. Son unas jornadas centradas en la automatización, en la ciberseguridad y en la inteligencia artificial, que para personas, yo le decía, ¿no?, como yo, que vengo de un ámbito jurídico, que mi ámbito no es este, pues que me parece como pura ciencia ficción. Aitor pues va a hacer una explicación durante media hora de todo lo que está aconteciendo. Yo le decía lo que se va cociendo y me dice, bueno, y de lo que ya está en los platos, de lo que ya vamos degustando. Y la verdad que es un honor pues tenerte. Aitor venía ya de la época de la subdirección, pues llevando a cabo toda la creación e implantación de las plataformas electrónicas que ahora en el ámbito de la administración local son más relevantes y que estamos utilizando, y que gracias, bueno, pues a personas como él, a personas de aquí que van a estar en esta jornada, a personas como la Diputación de Sevilla, todos los compañeros que veo de Impro y Carmen, que disculpad que no ha podido estar aquí y me ha dicho, necesito que me hagas un favor, cúbreme y haz la presentación, pues que están pegando un impulso en esa modernización, en esa actualización y en esa puesta en valor y a la vanguardia de las administraciones públicas, que no pueden quedar por detrás de lo que está aconteciendo, sino que tienen que ser un referente. Así que muchas gracias Aitor y cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quería es agradecer a la Diputación de Sevilla que me haya permitido volver a Andalucía, que sabéis que tengo un especial cariño personal, pero sobre todo volver a este tipo de actos donde ya casi a algunos los considero amigos, después de todo lo que hemos pasado y todos los proyectos que hemos hecho juntos. Ahora estoy en el ámbito de la transformación digital de la justicia y muchos se preguntarán, ¿transformación digital en la justicia? Bueno, la realidad es que, y voy a intentar explicarlo en estos momentos que tenemos, que espero que sirvan de enganche para hacer proyectos tan apasionantes como los hemos hecho siempre en este ámbito, además de cogobernanza, pues gobierno central, comunidad autónoma, diputaciones, entidades locales, en el cual, colaborando todos, hemos hecho cosas grandes y sobre todo aquí en Andalucía habéis hecho cosas grandes. Voy a comentar algunas cuestiones en relación a este proceso de transformación digital de la justicia, porque, como se ha comentado anteriormente, el guiso ya lo estamos degustando. No es que estemos en un proyecto, sino ya estamos en realidades. Esta Dirección General se crea y es la primera Dirección General de Transformación Digital que ocurre en un ministerio. Luego se creó la de Sanidad, debido a, tristemente, motivo del COVID, pero como Dirección General de Transformación Digital es la primera que se crea y da una relevancia de la importancia que se le da a este ámbito por parte del Ministerio de Justicia, y este impulso se refuerza con la actual ministra de Justicia, que hace que muchos proyectos estén dando resultados reales ya y, sobre todo, tengamos una buena cartera de proyectos, sobre todo en este ámbito. Esta prestación de servicios comunes a la Administración de Justicia. Este proyecto que ya hicimos y ya hicimos con todos vosotros en relación a los proyectos de la Administración General del Estado lo estamos haciendo en el ámbito de la justicia y queremos igualmente colaborar en este modelo de cogobernanza con las comunidades autónomas, que lo estamos haciendo, pero también con todas las entidades locales porque creemos que podemos llegar a muy buenos resultados como siempre ha ocurrido. Porque estamos en un pleno proceso de reforma completo de la justicia. Y además lo estamos haciendo, si me lo permiten, bien. No estamos haciendo un proyecto de digitalización. Se ha marcado un plan estratégico completo,
un plan estratégico en el cual se trata la organización, se tratan los procesos, ¿vale? Y después la digitalización. ¿Por qué? Porque esto da oportunidades cruzadas que multiplican los beneficios. Y aparecen oportunidades que si no se viera todo el paquete de manera completa, no nos daríamos cuenta. Por ejemplo, y muy importante, y por eso lo he traído aquí y por eso quiero comentarlo con todos vosotros. La Ley de Eficiencia Organizativa modifica el funcionamiento de la organización de la justicia en este país. Hasta ahora, los juzgados son individuales, lo que implica que un juzgado es un paquete, si me lo permiten. Es un juez, un letrado de Administración de Justicia, unos funcionarios tasados. Si ese funcionario no está, pues ese juzgado se resiente. Se cambia el modelo de la justicia a un modelo de tribunal distancia. Si ese funcionario no está, pues lo hace el funcionario de al lado, porque es un tribunal, digamos que se elimina ese modelo individual. Eso va a ser muy significativo a nivel de la justicia. Pero en este foro yo quiero sacar otra cosa que creo que como servicio público y para el país va a ser aún más importante, que es las oficinas de justicia en el municipio. Las oficinas de justicia en el municipio es poner en cada uno de los municipios de este país el 100% de los servicios públicos de justicia en manos del ciudadano. Y ojo, que yo hasta que no estaba en justicia no sabía que eran tantos. Daos cuenta que esto incluye todo el registro civil, incluye todo lo que es gerencias de, territoriales de justicia, ese certificado que la persona joven cuando va a trabajar con los niños en la piscina de verano de antecedentes penales tiene que conseguir y no sabe conseguirlo por la web, es un certificado que da justicia. E incluye, por supuesto, el 100% de las cuestiones de justicia. Que a lo mejor no pensemos solamente en lo que necesitan los ciudadanos, que son los principales beneficiados. La policía local, que se tiene que desplazar durante todo el día para asistir a un juicio en no sé dónde, lo va a poder hacer desde estas oficinas de justicia en el municipio. Por lo tanto, se nos abre una oportunidad de colaboración espectacular. Y todo esto, y por eso digo la relación, gracias a la transformación digital. Estamos en pleno proyecto de implantación del nuevo registro civil digital, que elimina 100% los antiguos libros, va a un modelo de hoja de vida, va a un modelo centrado y enfocado al ciudadano, pero sobre todo a un modelo digital. Si tienes un modelo 100% digital, puedes dar el 100% de los servicios de registro civil en ese municipio. Las gerencias territoriales facilitan todos sus servicios en ese propio municipio, igual que los órganos judiciales, a través de la creación de unos puntos seguros de realización de videoconferencias y a través de una traslación también de un expediente judicial electrónico que en Andalucía ya existe y que se hace accesible a través de estas oficinas. Es decir, gracias a la transformación digital, porque si no lo tuviéramos, si el expediente estuviera en papel en la capital de provincia, no podríamos hacerlo. Gracias a la transformación digital, una persona, de manera cercana, de manera humana, va a poder dar los servicios a esa persona de 87 años que no está acostumbrado a medios digitales, pero lo va a poder recibir en su pueblo. Por eso quiero hacer hincapié en este proyecto y espero que de aquí salga un trabajo de colaboración que permita que Andalucía, como siempre lo ha sido en muchos casos en la transformación digital, sea un referente en la implantación de este proyecto. Hay otra ley con la que estamos trabajando, que es la Ley de Eficiencia Digital. Esta ley ya está en Cortes, además con bastante buena acogida por parte de comunidades autónomas, por parte del sector privado. Es una ley que esperamos que salga pronto, que además recoge todas esas cuestiones que se han aprendido en este fatídico periodo de pandemia que nos ha obligado en el ámbito de la justicia. La justicia es un servicio público esencial. Un juzgado de guardia ante un delito grave no puede parar, es como un hospital. Entonces, hemos tenido que hacer determinadas cuestiones en este periodo de pandemia y esta ley dota de total seguridad jurídica a todos esos cambios a la digitalización y los amplía y amplía las posibilidades de realizar determinadas cuestiones. Esta ley es muy importante porque esta ley, entre ese periodo que hemos pasado, junto con el cambio tecnológico que hay, que ahora mismo sí se puede hablar de determinadas cuestiones, recoge directamente cuestiones como la orientación al dato, intercambios masivos de información, inteligencia artificial, automatización, tramitación asistida, tramitación proactiva, directamente en la ley. Por eso esta ley es muy, muy determinante. Tenía muy centrada la presentación en los temas de inteligencia artificial y robotización, pero si me lo permiten, dado el foro, voy a hacer algunos guiños a otros proyectos que, por supuesto, se refuerzan en la ley, pero es lo que comentaba antes. Estamos hablando ya de realidades. Por ejemplo,
El acceso al expediente judicial electrónico por parte de los profesionales, abogados, procuradores, no solía estar disponible a través de Internet. ¿Qué implicaba esto? Pues que el abogado tenía que muchas veces pedir cita en un juzgado o aparecer. Claro, si aparece, a ver si está el funcionario que me pueda atender para darme el expediente, para, en el caso de que lo tenga digital, con un pendrive, bajarme el expediente y luego volverlo a donde tenga que estar. Podías perder la mañana. El acceso a través de medios digitales ya es una realidad, que además, hasta que todos, nosotros estamos ahora en piloto con eso, pero hasta que todos tengamos en los nuevos sistemas de información esto disponible directamente a través de la web, está disponible a través de un sistema que lo que permite es la funcionalidad. El abogado no tiene que ir a recoger el expediente, lo que recoge directamente desde la web, ¿vale? Este proyecto tiene cientos de miles de accesos, lo hemos ofrecido a todas las comunidades autónomas. Creo recordar que Andalucía va a empezar a usarlo de manera muy, muy inmediata, ¿vale? Es un antes y un después en la competitividad del país y en el funcionamiento de la justicia. Vosotros, en Andalucía, estáis integrados en el sistema de intercambio de registros. Sabéis que ya estáis recibiendo peticiones de órganos judiciales, de la Audiencia Nacional o de otros territorios. Andalucía también va a entrar en que las peticiones a las administraciones públicas se puedan hacer a través del sistema de intercambio de registros. Y otro proyecto país de transformación de la justicia, que Andalucía ya lo tiene y lo está empezando a desplegar de manera masiva, es la devolución a través de INSIDE, o INSIDE, como queréis llamarlo. Llevamos 7 años y todavía no sabemos cómo llamarlo. Pero bueno, la devolución de vuestro expediente administrativo se puede realizar por medios electrónicos al ámbito de la justicia de manera general, tanto en la parte de Andalucía como en cualquier otro territorio, a través de estos servicios de interoperabilidad. El registro civil es una realidad que ya está implantado en nada más y nada menos que Madrid, Barcelona, Tarragona, si no recuerdo mal, Sevilla y Málaga están en línea de salida para que el nuevo registro civil, este modelo orientado a las personas, orientado al ojo de vida 100% digital, esté implantado. Es decir, hay realidades y hay proyectos realmente apasionantes en los cuales la justicia está empezando a ser un referente en cuestiones de transformación digital. Porque, como ahora veréis, en tecnologías innovadoras también estamos haciendo un empuje muy significativo a través de este nuevo proyecto muy ilusionante de todo lo que es la transformación de la justicia, basándonos también en nuevas tecnologías como robotización, inteligencia artificial o un macroproyecto que es justicia orientada al dato. Os animamos a todos aquellos que estén interesados, y todos, porque sabéis ese carácter abierto y carácter en cogobernanza que estamos teniendo para esta transformación digital de la justicia, a que os apuntéis al foro de transformación digital de la justicia. No sé si lo conocéis, es un foro con 4 líneas estratégicas: seguridad jurídica digital, que es un tema puramente jurídico, es las tecnologías están irrumpiendo en el mundo, ¿qué ocurre para no perder seguridad jurídica? O sea, no es un tema de tecnología, de licencias o de equipamiento, sino qué ocurre cuando tu factura te la envían por correo electrónico o lo haces un tema a través de la app, si hay un recurso, cómo se gestiona y dónde están las responsabilidades. Es el concepto de seguridad jurídica como tal. Hay 2 líneas muy orientadas a temas tecnológicos puros. Hay una orientada a la innovación y calidad del servicio público de justicia. Lo que queremos es que nos hagáis propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de la justicia, desde cualquier nivel, desde el mundo empresarial, desde las asociaciones de ciudadanos, desde las diputaciones o cualquier administración. Hay otra, mucho más ya, estas son propuestas técnicas. Para solucionar este problema, proponemos esta solución. Hay otra que es mucho más de bajo nivel, entre comillas, desde el punto de vista tecnológico, contratación e interfaces. El modelo es un modelo abierto donde cada uno manteniendo sus competencias y teniendo sus propios sistemas de información, algo que sabéis hacer muy bien aquí, interopera de manera automática con todos orientados al dato. Entonces, estamos trabajando ahí, estamos acordando los interfaces de comunicación electrónicos para que estos servicios se puedan prestar de manera totalmente automatizada con cualquiera, también incluso con el sector privado. Y también estamos adelantando la información al sector privado de las contrataciones y los proyectos que va a haber, porque también tenemos 410 millones de euros para la transformación digital de la justicia, que ya hemos acordado en proyectos país y están completamente traspasados y en una parte no despreciable ejecutados, no solo por el territorio del Ministerio, sino también por parte de las comunidades autónomas. La última es internacionalización. Estamos trabajando en recoger las mejores experiencias internacionales y estamos trabajando en posicionar a España en el punto en el que está.
una referencia a nivel de transformación digital en el mundo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos intentando es apoyar esas iniciativas locales, de agregadores de entidades locales como las diputaciones, cabildos, consejos, comunidades autónomas o del Estado, para posicionar esas iniciativas también del sector privado y que se conozcan, porque el problema que tenemos muchas veces es que no conocemos lo que tenemos y no conocemos las oportunidades. Posicionando al país, posicionando a la tecnología y posicionando a los profesionales que hay, conseguiremos muchos más puestos de trabajo de valor añadido y mucho más competitividad país, que es algo especialmente significativo. Competitividad país que quería resaltar en este ámbito de innovación y nuevas tecnologías, sobre todo relacionado con temas de inteligencia artificial, temas de robotización, que, como digo, ya son una realidad y están suponiendo un antes y un después. En la parte de automatización, empezamos con algunas cuestiones dentro de un ámbito, en este caso, el ejemplo que estamos poniendo es cancelación de antecedentes penales. Pues claro, lo que nos estábamos planteando es, vamos a ver, la cancelación de antecedentes penales tiene unas reglas claras definidas por la ley. Dependiendo del tipo de delito, del tipo de sentencia, después de que se acaba y si no hay ningún tipo de reincidencia, a tantos años ocurren tales cosas. Un funcionario se puede equivocar. Desde luego, un funcionario tarda en hacer este tipo de cuestiones. ¿Por qué no lo robotizamos? ¿Vale? Bueno, este proyecto fue un éxito. Ha supuesto eliminar todo el stock que había pendiente para tratar este tipo de cuestiones, lo cual ha supuesto un antes y un después, porque esta parte de robotización y automatización, y lo quiero resaltar, nos iguala a todos. Esto es algo que viene en ley y es un derecho del ciudadano. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo determinado dinero o conocimientos legales o un abogado, si a mí no me lo cancelan de oficio, lo pido y me lo cancelan. Porque es que me lo tienen que cancelar, es que pone en la ley que me tienen que cancelar. ¿Qué ocurre? Que alguien que a lo mejor ha robado gallinas no lo sabe. Y luego no se puede presentar una exposición o no puede viajar a determinado país. Por lo tanto, esto, que lo único que hace es cumplir con la legalidad vigente desde hace muchos años, no es nueva, esto lo que hace es igualar los derechos de los ciudadanos. Porque la Administración trabaja de manera proactiva para que esa cuestión que viene en ley, que es la cancelación de oficios de antecedentes penales, se pueda llevar a cabo. Hay otro proyecto que está dando, tenemos muchos, no voy a entrar en detalles, hay otro proyecto que está dando también muy buenos resultados. Estábamos con un atasco importante en relación a las tramitaciones de nacionalidad. Atasco que se resolvía con planes de choque, que costaba mucho dinero al Estado. Porque al final tienes que comprobar pues que esa persona no tiene los antecedentes penales, esa persona no tiene el informe de policía sin ningún tipo de problema, lleva determinado tiempo en relación al tiempo que tiene la solicitud, un montón de comprobaciones que si tenemos una justicia orientada al dato como tenemos, podemos hacer automáticamente. Y ese automatismo tiene dos ventajas. Se hace mucho más rápido, se hace mucho más eficiente, no hay posibilidad de fallos. Nadie puede escaparse porque es la máquina la que comprueba que alguien tiene o no tiene antecedentes penales, según el informe que se emite. Por lo tanto, es mucho más seguro y es mucho más efectivo. Este proyecto está dando unos resultados espectaculares. Estos son los datos de las propuestas de concesión. Este tema también es muy sensible en la parte de justicia. La robotización y la inteligencia artificial no toman ninguna decisión, ayuda a realizar el trámite. Entonces, lo que detectamos, en este caso, hablando de automatización, ¿vale? Y este tema en esta feria de innovación quiero resaltarlo. O sea, cuando me escuchéis, yo diferencio dos ámbitos muy distintos. Los sistemas de automatización / robotización basados en reglas que están absolutamente claras y meridianas, que son repetibles y que dado un input de entrada siempre sale lo mismo de salida. Es decir, si para tener la nacionalidad española y eres el caso general son 10 años, eres de América Latina con determinados países son 2 años, no tienes antecedentes, no tienes informe negativo de policía, no tienes informe negativo del CNI, has pasado los exámenes que hace el Instituto de Cervantes, tienes la nacionalidad, es que son esas las reglas, no hay otras. O sea, no hay criterio de decisión. O sea, si sí, sí, y si no, no. ¿Vale? Si esas reglas se pueden aplicar de manera definida, clara y siempre que ocurran unas cuestiones van a ocurrir unos resultados, estamos hablando de automatización y robotización. Cuando vamos a ver inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos
que aprenden en base a datos, pero que no sabes cómo va a salir el resultado, no siempre tiene por qué salir igual y dependen de un proceso de aprendizaje. No sé si lo digo por separarlo, porque claro, una cuestión muy importante es que estos sistemas, entre comillas, sin comillas, son de riesgo cero. Es decir, hacen lo que tienen que hacer. Es igual que una calculadora, y este ejemplo se entiende muy bien en la parte de justicia. ¿Tiene alguien un problema en lugar de hacer una suma a mano en hacerla con una calculadora? No, porque sabe que la calculadora no se equivoca y sabe que hay una regla clara que define que 2 más 2 son 4. En estos casos se pueden aplicar estos proyectos de manera muy directa y con unos resultados realmente espectaculares, ¿vale? Pero hay otros casos donde no estamos hablando de eso. Estamos hablando de inteligencia artificial pura, es decir, un sistema de información que aprende, un sistema de información que mejora y un sistema de información que, dado un input de entrada, pues hoy te da una cosa y dentro de 3 días o 4 días a lo mejor te da una cosa parecida, pero no exactamente igual, ¿vale? Estos sistemas de inteligencia artificial pura, estos sistemas basados en machine learning, estos sistemas basados en redes neuronales también son de aplicación a la justicia, ¿vale? Porque la justicia tiene muchísima tramitación que no es la decisión jurisdiccional. Insisto, porque esto siempre genera mucho ruido. No estamos hablando de jueces robot. La decisión judicial la va a tomar un juez. Pero este es un ejemplo de sistema de inteligencia artificial donde Andalucía, por ejemplo, está trabajando y también es referente. Ese dato no es correcto. Andalucía tiene menos números de textualizaciones, pero tiene unas decenas de miles. Este proyecto lo que hace, los juicios en España son orales, ¿vale? Entonces, al ser oral, el documento que está en el expediente judicial electrónico, esto para mí fue un trauma cuando entré, es el vídeo en alta resolución de 4 horas y 10 días, 4 horas, ¿vale? Ese es el documento del expediente judicial. Casi me da un infarto cuando entro y me doy cuenta de esto, ¿vale? Ese es el documento. Entonces, cuando algo va a instancia superior, el fiscal se tiene que ver 16 horas para decidir, o el juez. ¿Qué conseguimos con esto? Que si lo que ha ido a instancia superior, a la audiencia provincial o al Supremo o a donde sea, es que la fecha de la segunda notificación fue incorrecta por parte de la Administración en un contencioso administrativo, tú en una textualización pones notificación y cuando se habló eso en el vídeo aparece exactamente dónde apareció, haces clic y te va en el vídeo a la hora 7 horas 38 minutos dónde se está hablando de ese tema de manera concreta. Aparte de que si quieres cortar y pegar para hacer un informe o lo que sea, tú tienes el vídeo, ¿vale?, en el visor y al lado pues cortas y pegas y vas haciendo el recurso, el de lo que sea. Esto utiliza un sistema de inteligencia artificial puro. Y esto, además, es otro de los proyectos país donde, como veis, múltiples comunidades autónomas, no solo el territorio del ministerio, Canarias, creo que Asturias también está ahora, Galicia, la Comunidad de Madrid, Andalucía, están participando. Y esto es bueno para todos. ¿Por qué? No solamente porque nos ahorramos dinero, que nos ahorramos dinero. Sobre todo porque si alguien tiene acento de Málaga y está como abogado en un juicio en Galicia, el sistema va a entender a los que hablan con acento gallego y a los que hablan con acento de Málaga. Porque hemos enseñado al sistema de inteligencia artificial que aprende el acento de Málaga y el acento gallego, ¿vale? Por eso quería resaltar que hay sistemas que realmente aprenden, que realmente utilizan inteligencia artificial pura y que se aplican a la justicia y que no hay peligro. Esto no tiene un peligro con la toma de decisión. El juez decidirá lo que sea, no tiene nada que ver. El sistema de textualización, en cambio, supone una ayuda extrema para la eficiencia y la mejora de la justicia. Me diréis, bueno, esto es muy común. Sí, es muy común porque, vamos, lo de dictar a Siri, Alexa, lo que queráis. Pero bueno, montarlo en justicia y tenerlo a disposición es algo interesante, pero no nos hemos quedado con eso. Todo el proyecto está orientado al dato. Hay un proyecto de justicia orientada al dato. Hay un manifiesto del dato en la justicia que hemos llegado con un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía y con todas las comunidades autónomas que hemos firmado, acordado en un sectorial y en un Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica el manifiesto del dato dentro del sector público de justicia, que está permitiendo desarrollar todas estas y otras iniciativas y nos ha permitido compartir datos e información. Por supuesto, no es que sea de manera anonimizada, es que no tenemos ningún dato personal. ¿Para qué lo queremos? Nos da igual. Pero sí que si tenemos los datos podemos saber
qué ocurre, cómo tomar decisiones y cómo mejorar el servicio público. Bueno, esta orientación al dato está suponiendo un antes y un después en el funcionamiento de la justicia. Hay algo que ya podéis empezar a ver, hay una web que se llama datos.justicia.es, podéis ver ahí algunas cuestiones, no tiene nada que ver con lo que tenemos internamente en ese gran lago de datos de la justicia, donde tenemos datos con una información muy interesante y muy rica, que está completamente a disposición, como no puede ser, de todos los que damos datos, que ya digo que es Consejo, Fiscalía y Comunidades Autónomas. Este es otro de los grandes proyectos que, ya digo, el guiso está dando resultados porque todo esto es una completa realidad. Hay un vídeo, no da tiempo, estamos con otros proyectos de inteligencia artificial. Hay muchos que ya están en los sistemas basados en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural. Es lo que está, entre comillas, más avanzado en el ámbito de justicia. Tenemos dos proyectos que todavía no puedo anunciar, pero que están fuera de este ámbito de procesamiento de lenguaje natural, que son apasionantes. Espero que salgan porque son muy interesantes. Pero en procesamiento de lenguaje natural tenemos realidades de nuevo ya. Y con ese modelo de servicios comunes que ofrecemos a todo el mundo que lo quiera consumir, ¿vale? Tenemos un clasificador documental. De nuevo, aquí no hay ningún tipo de riesgo para la decisión judicial, pero incrementa de manera definitiva la eficiencia de la justicia. Cuando te entra un documento de un abogado, el sistema de inteligencia artificial te lo va a clasificar bien, vamos a ser modestos, en el 95% de los casos. Pues se lo pones al funcionario que lo tiene que tramitar directamente. Te ahorras todo el trabajo de oficina, de registro y reparto y demás, ¿vale? ¿Qué puede pasar si el sistema de inteligencia artificial se equivoca? Pues que cuando el funcionario lo reciba y lo lea, se lo pasa a su compañero de al lado. No sé si me explico. O sea, no hay ningún tipo de problema con respecto a esto. En cambio, has ahorrado muchísimo en relación a la tramitación. Este proyecto es una realidad de un sistema de estamos. Bueno, no me da tiempo. En la clasificación documental es algo que está en producción, igual que el anonimizador documental. Tú le pasas un documento, actualmente creo que es formato doc, TXT, PDF y demás, y te lo anonimiza. Le dices, quítame los nombres o quítame los nombres, las direcciones, las cuentas corrientes, quítame los teléfonos, quítame los DNIs, lo puedes configurar y obtienes un documento anonimizado, ¿vale? Y esto lo tenemos, lo tienen los jueces y los letrados y demás a través de un enlace, que lo suben y lo hacen, pero está ofrecido a través de servicios que permiten que esto se pueda hacer de manera automática, a través de los propios sistemas que tengan las administraciones públicas. Bueno, estos son realidades de sistemas de información y de cuestiones que están funcionando en la justicia en estos momentos y que queríamos compartir con todos vosotros porque son innovadoras, son disruptivas y están permitiendo un gran avance en lo que es la eficiencia de la justicia. Como vamos mal de tiempo, dejo la presentación aquí. Yo voy a estar toda la mañana a vuestra disposición por si hay cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de pregunta o de cuestión que se quiera profundizar. Y quería terminar de nuevo agradeciendo a la Diputación de Sevilla, a los organizadores, pero a todos el poder volver aquí a Andalucía. Y sí que os dejo esa cuestión de ver si podemos, igual que hemos hecho con otros proyectos, colaborar para que Andalucía vuelva a ser un referente en innovación, en transformación digital y en mejora del servicio público, que al final para eso estamos en este ámbito y con este proyecto concreto de oficinas de justicia en el municipio, que creedme que es apasionante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Aitor. Ya se incorpora con nosotros Carmen y ya das paso a la segunda ponente. ¿Vale? Bueno, gracias, Aitor. Ya hemos puesto, he llamado al frigorista para que ponga un poquito más. Somos muchos, que además agradezco la asistencia de tantos. Y sí, van a poner un poquito el aire acondicionado más fuerte, que venimos todos además muy enchaquetados. Bueno, muchas gracias, Aitor. Te he escuchado solamente un poquito, lo siento. Pero después veo el vídeo. Bueno, pues ahora va a estar con nosotros, aparte de amiga, yo siempre lo digo porque se presta cada vez que la llamo. Ella es la directora general de Estrategia Digital de la Agencia Andaluza, a la Agencia Digital Andaluza. Sabéis que la Junta de Andalucía ha centralizado toda la informática, la digitalización en una gran agencia
y ella es la directora, y están haciendo pues una estrategia estupenda, y hoy nos va a venir a hablar de la estrategia de inteligencia artificial. Así es que, María Pérez Naranjo, pues un honor que estés aquí con nosotros. En primer lugar, gracias Carmen, gracias a la Diputación de Sevilla y gracias a Impro por esta invitación que nos hacéis todos los años y que a la que venimos encantados, porque además vemos a los compañeros de las Diputaciones y tenemos una jornada de hacer equipo, ¿no? Que creo que viene bien en los tiempos que corren y superada la etapa que hemos pasado todos. Bueno, hoy vengo a hablar de inteligencia artificial, como comentaba Mari Carmen. La Agencia Digital de Andalucía se crea hace año y medio y lo primero que hicimos fue analizar y tener muy claro cuáles eran nuestros principales ejes de actuación dentro de la agencia a partir de la situación que teníamos en Andalucía. Entonces, hemos vertebrado toda nuestra actuación en torno a 6 grandes estrategias o planes de actuación que os paso a comentar brevemente para que lo tengáis en el horizonte. En primer lugar, está la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía, que aprobamos hace 2 semanas. Andalucía y, en concreto, sabéis, el ecosistema en torno a la ciber que se está y que ya está generándose y consolidándose en Málaga, pues es muy potente y realmente es una estrategia que, una vez que ya está lanzada, pretendemos que va, y sabemos que vamos a hacer grandes cosas también con el resto de administraciones públicas. La verdad es que casi todas las estrategias y los planes que hemos ideado van de la mano de todas las administraciones públicas, porque el objetivo es transformar nuestra región, transformar Andalucía, y para eso tenemos claro que tenemos que ir todos de la mano, si no es imposible. Entonces, está la Estrategia de Ciberseguridad, el Plan de Capacitación de Andalucía, que aprobaremos en las próximas semanas y que también le damos muchísima importancia. De nada sirve que invirtamos en servicios digitales, en infraestructuras, si realmente no nos centramos en que los ciudadanos sepan relacionarse con las administraciones. El tema de la capacitación es extremadamente complejo y está muy dirigido este plan a desempleados, a profesionales del sector sanitario, de la educación, a profesionales TIC, autónomos, a empleados públicos y, en definitiva, a todos aquellos sectores que entendemos tenemos que focalizar de manera muy intensa el tema de la capacitación. La estrategia del cloud y de las infraestructuras, que muchas veces es una gran olvidada, pero sin duda alguna no podemos modernizar una administración si no invertimos en infraestructuras que nos aguanten los picos, y no quiero poner ningún ejemplo de lo que ha pasado esta semana en algunas ayudas, ¿no?, que tenemos en marcha, pero lo que ocurre es que cuando los ciudadanos vienen en masa a las administraciones, pues pasa lo que pasa, y para eso hay que tener buenas infraestructuras que sean capaces de aguantar esos altos picos de demanda. La estrategia de administración digital, lo decía Aitor, no podemos tener una sociedad digital si no estamos transformando digitalmente la administración, y es clave. En las administraciones muchas veces decimos que escuchamos al ciudadano, pero realmente hay que dedicar mucho más esfuerzo a escuchar qué es lo que quieren de nosotros, cuáles son las dificultades que se encuentran, esas barreras de identificación de las que tanto hablamos y son barreras enormes para relacionarse con nosotros. La estrategia de emprendimiento, la estrategia de emprendimiento y transformación digital de la PYME, que sabéis, de la PYME, que es tan importante en Andalucía porque constituye parte del 99% del tejido productivo andaluz. Y por último, ya llegamos a la estrategia de inteligencia artificial, que es la que nos toca hoy, ¿no? Y además una estrategia especialmente interesante porque cuando la hemos planteado, hemos escuchado mucho fuera antes de ponerla encima de la mesa. Lo primero que nos planteamos fue, ¿es realmente Andalucía una región competitiva para que estemos apostando por una estrategia de inteligencia artificial? Y la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Bueno, pues para empezar, tenemos varios hubs de mucha importancia, hubs tecnológicos, en los que ya se concentran multinacionales tecnológicas de todas partes del mundo, pymes, aceleradoras de startups tecnológicas. Tenemos centros de innovación que están centrados en tecnologías
con muchísimo potencial, como el tema de los microprocesadores, que sabéis con la crisis que estamos viviendo en qué situación estamos, la ciberseguridad, el 5G, la aeronáutica. O sea, para empezar, contamos con un escenario de centros de innovación y hubs tecnológicos en Andalucía muy potente. Por otra parte, tenemos 10 universidades públicas andaluzas, pioneras en muchísimos sectores y que son referencia en el ámbito internacional. Destacan principalmente la de Granada en la materia que nos ocupa. Yo creo que todos los que estamos aquí apostamos porque Granada se convierta en la sede de la Agencia Nacional, por si tú puedes hacer algo, Aitor, desde tu posición, porque se convierta en la Agencia Nacional de Supervisión de Algoritmos de la Nación, de España, y Granada está apostando fuertemente por ello, además que está muy bien posicionada y suma mucho a la estrategia de región, ¿no?, que tenemos encima de la mesa. Tienen más de 250 profesionales especializados en inteligencia artificial, la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, y de momento pues todas las demás están trabajando, pero esas tres aparecen en los principales listados internacionales de referencia de universidades públicas. Después tenemos un sector empresarial. En el 2021 hicimos un análisis de cómo eran, qué perfil tenían las empresas y si realmente había empresas que se dedicaban y que eran proveedoras de servicios de inteligencia artificial, aparte de consumidoras, y vimos que en torno a 200 empresas ya estaban ubicadas y tenían un cierto reconocimiento en la región. Por lo tanto, antes de apostar por una estrategia de inteligencia artificial, lo primero que hicimos fue analizar la situación de Andalucía. Está claro que todos los que estamos aquí, siempre lo decimos, en esta lealtad institucional que tenemos todos y de sumar y remar en el mismo sentido, el objetivo es transformar el tejido productivo de nuestra región y continuar en esta línea. Ay, que voy para el otro lado. Pues bien, una vez que analizamos la situación, que era bastante favorable, como decimos, a nivel de empresas, academia y administración pública, que también la Junta está apostando fuertemente por ello, decidimos iniciar la estrategia de inteligencia artificial de Andalucía con una misión clara, que como veis es la de impulsar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, articulando todos estos agentes que participan en la estrategia, potenciando esas capacidades competitivas que tenemos y generando infraestructuras y recursos necesarios para su implantación y con la visión que tenemos desde la Administración, como no puede ser de otra manera, de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el posicionamiento, que decíamos, de nuestro tejido productivo a través de ese aprovechamiento del potencial de la inteligencia artificial y situando a Andalucía como una región líder en economía digital. Bueno, pues una vez que hicimos esto, esto nos ocupó el primer semestre del año pasado. En junio damos pistoletazo de salida a la estrategia de inteligencia artificial. Después comentaremos algo de los casos de uso que sí que hemos hecho en la Administración, en la Junta, muy orientados a robotización en principio. Después los comentamos. Pero lanzamos el proyecto, como os digo, mirando hacia afuera. A la hora de plantear algo, siempre tenemos que escuchar qué se ha hecho de bueno fuera, qué se ha hecho en España, por supuesto, absolutamente alineado con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con la ENIA del Estado. Mirando también fuera de nuestras fronteras de España, analizando 12 estrategias internacionales de los países más punteros. También constituimos una comisión de expertos, que la verdad es que estamos muy orgullosos de este comité de expertos porque son todos personas andaluzas con muchísima influencia en el sector de la IA y que están repartidos por el mundo, viven por el mundo en grandes compañías que, bueno, que aportan una visión muy global, pero que no solo nos interesa eso, también nos interesa, por supuesto, lo que está más cerca del territorio, la PYME, las startups y el tema de la academia, ¿no?, el tema de la universidad que comentábamos antes. Comité de expertos que está constituido, ya os digo, por 26 expertos. Dentro de la Administración de la Junta también hemos ido consejería por consejería, porque al final la clave de la inteligencia artificial son los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial, para eso está la inteligencia artificial, ¿no? Ya a mediados del siglo pasado se plantea la inteligencia artificial para, bueno, como en esa ambición del hombre, de que realmente la máquina pues sea inteligente. Pero es a finales del siglo pasado cuando se producen, confluyen una serie de situaciones, pues que hay tecnologías que generan
una gran cantidad de datos digitales, por eso precisamente os digo que el dato es la clave de todo. También el abaratamiento de costes de procesamiento, de almacenamiento, el aprendizaje automático. Y eso dio lugar, a finales del siglo pasado, a que empezara a verse, ¿no?, esta inteligencia artificial, que va a estar ahora mismo en una etapa inicial de su vida dorada, pero que lógicamente eclosionará hasta cambiarnos completamente la manera de vivir, ¿no? Entonces, os comentaba lo del comité de expertos, el comité de dentro de la Junta de Andalucía para conocer los casos de uso, las empresas estas que también decíamos antes, que identificamos unas 200 proveedoras de servicios, consumidoras de servicios de IA, que también nos dieron su visión, el benchmarking y la comparativa con las estrategias nacionales e internacionales. Hicimos entrevistas con todos ellos y ahora mismo ya estamos en la fase de escribir la estrategia, aterrizarla, identificar las líneas, los objetivos, y el objetivo es que a final de este año la tengamos ya totalmente escrita para empezar la tramitación administrativa, que como sabéis tiene cualquier estrategia y que la administración puede tener muchas fases, para que la veamos aprobada en el primer trimestre del año que viene. Bueno, esto es lo que os comentaba de cómo la hemos organizado. Al final, lógicamente, el Consejo de Gobierno es el que hace el encargo a la agencia de poner en marcha la estrategia. Y aquí, aunque veis mucha letra, os comento brevemente, después del análisis que hemos hecho con estas entrevistas, tanto en los grupos de expertos como dentro de la propia Junta de la Administración y otras entidades de referencia en el sector, vemos que internamente tenemos una gran debilidad en cuanto a los perfiles especializados. Lógicamente, en las administraciones no tenemos perfiles especializados en IA, vamos, tampoco fuera. En la empresa privada, pues hay una, como sabéis, muchísima demanda de este tipo de perfiles. La falta de gobernanza del dato, esta es una de las razones por las que se crea la Agencia Digital de Andalucía. Lo que permite la agencia es que, de alguna forma, controlar todos los sistemas de información, podamos hacer una gobernanza del dato, porque a día de hoy los datos, bueno, ya empezamos a avanzar en esa línea, pero los datos están distribuidos en diferentes organismos. La falta de personal en general, ¿no? También eso siempre sale en todas las conclusiones que tenemos, pero realmente hay una falta de concienciación y de conocimiento de los gestores de qué es la IA. Por lo tanto, sabemos que es una línea que hay que mejorar muchísimo. ¿Cómo amenaza? Pues la falta de un marco regulatorio vigente de IA, aunque esto lógicamente vendrá de Europa y viene marcado por ellos. Bueno, muchas veces cuesta trabajo, como amenaza, identificar al funcional, como lo llamamos nosotros, que es capaz de identificarnos el caso de uso para avanzar. Aquí pongo el ejemplo, antes de que se me acabe el tiempo, porque no tengo noción del tiempo y en cualquier momento me vaya así, esto se ha acabado, de los procesos que ya hemos puesto de robotización en la Junta de Andalucía. De hecho, no, a mí no me gusta presumir de esto, aparte de que tengo ahí a la responsable de todo, que es Ana Cero, que es la responsable de la unidad de automatización inteligente, la UAI, que pusimos en marcha en la ADA, pero realmente nos han reconocido en España esta misma semana. Hemos recibido otro premio porque desde hace año y medio, dos años, decidimos apostar por la robotización, que ya sabéis también presenta a veces pues muchas controversias, porque hay, digamos, que informaciones que no son del todo correctas. Al final, el RPA, el robot, lo que viene es ayudar al empleado público, lo que viene es hacer comprobaciones automáticas sin quitarle nada del trabajo, quitándole el trabajo que no le aporta nada, ¿no?, para que aporten más valor en otras tareas. Pero pusimos en marcha el control anual de las pensiones no contributivas, que fue un proceso que iniciamos en Igualdad y que ha beneficiado muchísimo la gestión, porque además tenemos procesos descentralizados en provincias, como sabéis, las provincias pues están saturadas y estos son procesos complejos de muchísima comprobación de datos. Y sobre todo destacamos el trabajo que hemos hecho y que también ponemos a disposición de todas las administraciones con respecto a las comprobaciones automáticas de datos, principalmente en las ayudas. A día de hoy tenemos 30 comprobaciones de datos automáticas, estar al corriente pues, de las obligaciones tributarias a nivel estatal, a nivel autonómico, de la tesorería de la Seguridad Social, temas de datos de empresa, número de empleados, CNAES, etcétera. O sea, todo este tipo de comprobaciones ya se realizan de una forma automática, aparte del tratamiento inteligente de documentos, el IDP.
también creo que lo comentaba antes Aitor, y que a nosotros pues realmente permite, dando un pasito más a la robotización, hacer comprobaciones automáticas, por ejemplo, de facturas o de recibos, ¿no? Entonces, realmente vamos avanzando en esa línea y lo que decía y lo hilo con lo que a veces cuesta y la importancia que tiene explicarle a la persona del negocio para qué sirve esto. Muchas veces desde las áreas tecnológicas hay que ver que no nos entienden, con que esto viene a beneficio, pero es que a veces, y entonando quizás una autocrítica, no lo explicamos bien. Entonces, hay que explicar que esto es beneficioso y que necesitamos del conocimiento del que conoce y del que sabe cómo se hace el procedimiento para realmente aplicarlo de manera correcta, porque si no es lo que decimos muchas veces, hacemos las cosas desde las áreas tecnológicas de una manera no tan óptima. Por lo tanto, hay ciertas amenazas, sobre todo muy relacionadas con el desconocimiento. La fortaleza es que las administraciones disponemos de una gran cantidad de datos y somos la principal fuente de datos, y esos datos pueden, bien utilizados, pueden dar una riqueza tremenda, también una riqueza desde el punto de vista económico, ¿no?, favoreciendo muchas colaboraciones en todos los entornos. Y esto siempre lo tenemos que ver como una oportunidad. Es una oportunidad que realmente va a cambiar la manera de hacer las cosas, la manera de vivir, y que en Andalucía no podemos desaprovechar. Por eso estamos aquí hablando de la estrategia de inteligencia artificial en estos momentos. Externamente, ¿qué debilidades hemos observado? Bueno, pues volvemos a lo mismo, la sociedad desconoce, tiene miedo, hay riesgos que realmente no contamos. Fijaros que la inteligencia artificial a día de hoy está inmersa en nuestro modo de vida particular. Cuando nos identificamos biométricamente con el móvil, cuando el autocorrector de textos, en las búsquedas personalizadas de Google, cuando en el streaming, no diré ninguna plataforma, nos ponen justo la canción que a nosotros nos gusta. Esas preferencias, esa proactividad es inteligencia artificial. Y no digamos nada en el sector industrial. Lógicamente, las técnicas de aprendizaje automático, en Big Data, en IoT, los sensores que ahora nos dan tanta información y con la que podemos predecir pues desastres naturales, prevención de incendios. Nosotros estamos analizando, en el caso de Andalucía, pues sabéis el tema de la prevención de los incendios, pues un tema muy crítico, tema de la sequía. Estamos viendo cómo a través de sensorización, a través del IoT, se pueden recapitular, recabar datos para después explotarlos y tomar medidas que puedan solucionar lo que se nos pueda presentar. Por lo tanto, como os decía, esto a nivel de… y ya no sé ni por dónde iba, porque como me voy de la otra… En el lado de las amenazas, pues estaría, bueno, en el tema de las debilidades, vuelta a la falta de capacitación, la resistencia al cambio y las amenazas que encontramos, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos encontramos, ¿no? Hay mucho riesgo, tenemos que asegurar que la ciudadanía y las empresas ven esto como una oportunidad, que es confiable, que es seguro, ¿no? Y realmente pues hay mucho que trabajar en esa línea. Pero después, en Andalucía tenemos esas fortalezas que hemos comentado al principio, tema de las universidades, de las empresas, de los casos de uso, y todo esto siempre lo tenemos que ver como la gran oportunidad que supone. ¿Cómo estamos planteando los retos? Bueno, pues básicamente tenemos cuatro grandes retos. El primero de ellos es posicionar a Andalucía a la vanguardia en el ámbito internacional. Nosotros aquí somos ambiciosos, ¿por qué no?, en el uso de tecnología genial. Sinceramente, creo que estamos bien posicionados. Yo es que me lo creo completamente, pero es que creo que estamos. Hay tantos factores que están alineándose en Andalucía. Decíamos antes el tema de la Agencia Nacional de Algoritmos, que ojalá sea en Granada. Si fuera en Granada, esto nos ayudaría mucho. Pero es que esta misma semana, el martes, se anunció, no sé si la habéis oído, la puesta en marcha del Centro Europeo de Transparencia de Algoritmos, que se crea aquí en Sevilla, se pone en funcionamiento a partir del 1 de enero, que va a estar constituida por investigadores en el área de la inteligencia artificial, el JRC, que es una dirección general de la Comisión Europea, está en Sevilla, y finalmente arranca ese centro aquí en Andalucía. Eso es otra oportunidad más, porque al final vemos que todo va confluyendo
para llevarnos al sitio donde queremos estar, ¿no? Entonces, como os decía, primero, es un tema de posicionamiento, Andalucía a la vanguardia de todo. Segundo, mejorar la competitividad y el posicionamiento del tejido empresarial productivo, es lo que decíamos, parte empresarial. Queremos crear un ecosistema de empresas. Realmente, yo siempre lo digo, yo tengo un niño de 9 años y yo lo que no quiero, bueno, si se tiene que ir chiquillo cuando sea mayor, que se vaya, pero darle las oportunidades para que crezca y se desarrolle en mi tierra, en su tierra. Eso es lo que queremos, cambiar Andalucía y convertirla en un territorio potente y rico en oportunidades. Avanzar en la comprensión, por parte de la ciudadanía de todas las oportunidades, de todas las implicaciones éticas y legales. Sabéis que en Europa está el bloque de China, el bloque de Estados Unidos y el bloque de Europa en materia también de política, ¿no? En cuanto consideramos la inteligencia artificial. Y aquí en Europa pues tenemos muchísima regulación, mucha normativa, que es verdad que a veces constriñe y limita, pero lógicamente te da una garantía absoluta, ¿no? Entonces, tenemos que conocer también y dar a conocer las implicaciones éticas y legales y sociales. Y, por último, fomentar el uso de la inteligencia artificial en la administración. La administración como fuente de datos y realmente tenemos que trabajar todos los que estamos aquí para avanzar en esa línea. Bueno, yo, al final no sé ni el tiempo que llevo, no me voy a extender mucho más porque esto sería, además me abro a cualquier pregunta que queráis hacerme, esto sería el diseño, os dejo la presentación de estos retos que hemos considerado. Dentro del análisis que estamos haciendo en la identificación de casos de uso, fijaros que también estamos al menos investigando el tema de la cuántica. La computación cuántica es un paso más de la supercomputación. Hay muy pocos ordenadores cuánticos en el mundo, pero realmente ahí estamos analizando la forma de cómo, siendo una comunidad autónoma pionera y que se quiere posicionar y que realmente cuenta con los datos para ello, podemos hacer algún caso piloto, os decía, en el tema de la sequía, en el tema de la prevención de incendios, en el tema de las listas de espera sanitarias, también se puede aplicar la cuántica para ello, o por ejemplo también en el tema de movilidad. Reducción de accidentes, mejora del tráfico, etcétera. El tema de la cuántica también os irá sonando porque estamos analizando esa posibilidad, ¿no?, de generar un hub cuántico a través siempre del análisis y la identificación de casos de uso sensatos que realmente sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos, que es lo que queremos. Por lo tanto, yo ya concluyo. Estamos en un momento idóneo. Aquí estamos administraciones, también empresas, que tenemos que remar en el mismo sentido y al final colocar a Andalucía como un punto líder en el mundo de inteligencia artificial. Así que nada más, muchas gracias. Yo no sé cuánto. Bueno, vais a disculpar que Mari Carmen se ha tenido que asustar otra vez un rato y bueno, voy a dar yo paso al siguiente ponente. Después de estas dos ponencias tan interesantes, tanto por parte de la aplicación de la automatización y la inteligencia artificial en la justicia española y, por otro lado, la estrategia digital de inteligencia artificial en la comunidad andaluza, ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Miguel Aradas Cavado, que es jefe de área de adquisiciones y servicios informáticos de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y Miguel, que no sé dónde está, supongo que habrá pasado ya adentro, sí, él nos va a hablar sobre la automatización inteligente en la Administración General del Estado. ¿De acuerdo? Supongo que estará poniéndole esto. Bueno, Miguel, aparte, tiene una amplia experiencia también en el campo de la empresa privada, ¿vale? Ya ha estado trabajando de Product Manager y Digital Product Manager y Product Team Leader durante muchos años, con lo cual tiene esa doble perspectiva, tanto de administración pública como de administración privada, ¿vale? De empresa privada. Con lo cual, bueno, pasemos a la siguiente ponencia. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, como supongo que os han dicho mientras estaba ahí dentro, mi nombre es Miguel Aradas, trabajo en la Secretaría General de Administración Digital como jefe de área.
Para los que no lo sepáis, la Secretaría General de Administración Digital está adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y está a su vez al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Cuando Carmen nos contactó para hacer esta charla, esta presentación, me estuvo hablando de cómo podíamos hacer una presentación centrada en robotización e inteligencia artificial, pero me añadió el matiz de enfocarla hacia la reciente orden TER 836 de subvenciones para las entidades locales de menos de 50.000 habitantes. Y pues a mí esto me tuvo rascándome la cabeza un rato, porque en mi breve tiempo en la Administración tengo que admitir con toda la humildad del mundo que las entidades locales no han sido mi foco de experiencia ni el punto donde más me he dedicado. Pero bueno, eso es lo único que quiero decir, que es que me he tenido que empuñar algunas cosas y he tenido que estudiar un poco para poder haceros esta presentación e intentar adaptar mis conocimientos desde la Secretaría General de Administración Digital y como responsable del Servicio de Automatización Inteligente para ver cómo puedo aportaros algo y entre todos, no solo yo aprender sobre cómo funcionan las entidades locales, sino también que vosotros podáis incluso llevaros algo bueno a casa. Voy a resumir algo que he puesto varias transparencias sobre cosas que estoy seguro que ya sabéis y conocéis mejor que yo. No pretendo insultar vuestra inteligencia, solamente porque demostrar que de verdad me lo he mirado, ¿vale? Pero como sabéis, los fondos europeos nos están suponiendo una gran oportunidad para toda la digitalización en las administraciones públicas. Y en el caso, o sea, en este caso lo hacemos, o sea, nos podemos servir de una serie de instrumentos para hacerla realidad. Entre ellos voy a destacar el tema de la, bueno, no se ve bien desde aquí, no lo voy a señalar, el plan de recuperación, transformación y resiliencia y el plan de digitalización de las administraciones públicas. Si me centro en este plan de digitalización, sabéis que tiene tres ejes. Más o menos, entre todos, suman unos 3.165 millones de euros. El primer eje está centrado en la transformación digital de la Administración General del Estado. El segundo, en los proyectos tractores. Y el tercero, que es el que os interesa a todos vosotros seguramente, es el que está centrado tanto en el Ministerio de Política Territorial como en las comunidades autónomas y entidades locales y tiene más o menos 1.000 millones de euros dedicados. De esos 1.000 millones de euros, el grueso es para subvenciones para la transformación digital de comunidades autónomas y entidades locales, a través de la medida 17 del plan de digitalización de las administraciones públicas. Volviendo a hacer zoom, digamos, en la parte que creo que puede ser más interesante, ya vamos a la parte de las entidades locales, donde sabéis que ha habido una serie de subvenciones a lo largo del año 2021 y 2022 para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que suman un total de unos 93 millones de euros. 93.000 millones de euros. Ya aterrizamos de nuevo en la parte de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes con esa orden TER reciente que todavía está en fase para la recepción de propuestas de proyecto que conocéis también y sobre la que quiero intentar aportaros algo, ¿vale? Sabéis que son 154.000 millones de euros en el que el plazo de presentación, por desgracia, termina en menos de un mes y que está orientado, por un lado, a los ayuntamientos de 20 a 50.000 habitantes, a las diputaciones para todos los ayuntamientos que sean de menos de 20.000 habitantes y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y que tiene un especial foco en la interoperabilidad. Digo esto de especial foco porque estas son las cinco líneas estratégicas que existen. No me voy a entretener para explicaroslas todas. Administración orientada a la ciudadanía, operaciones inteligentes, gobierno del dato, infraestructuras digitales y la que se ha sustituido por la anterior línea en las órdenes, en las subvenciones anteriores, que era la de ciberseguridad, es la de interoperabilidad de servicios, con servicios como el servicio de intermediación de registros, el FACE de factura electrónica o la carpeta ciudadana. Muy bien, esto ya lo sabíais todos. Miguel, entonces, ¿qué haces contándonos todo esto? Bueno, aquí a la izquierda no la estáis viendo muy bien, pero tenéis toda la foto de lo que es el plan de digitalización de las administraciones públicas, con sus tres ejes, las cinco líneas de actuación del eje primero, que es el de transformación de la Administración General del Estado, que a su vez se transforman en nueve medidas, el eje segundo del proyectos de alto impacto en el sector público, que son, por su parte, seis medidas, y por último las dos medidas del eje tercero, de transformación y modernización de comunidades autónomas, política territorial y entidades locales.
Os he mencionado hace un rato la última de todas, la medida 17, que es la que, en la que se enmarca estas subvenciones y, en particular, la 836, de la que os he hecho mención hace un segundo. Y si os fijáis, todas esas líneas estratégicas, excepto la de ciberseguridad, coinciden muy bien con las líneas de actuación del eje 1. Entonces, he dicho, Tate, aquí es donde yo puedo quizás aportar algo, porque mi ámbito de actuación precisamente es la medida 5 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, con el que la SGAD está intentando proporcionar a toda la Administración General del Estado un servicio de automatización inteligente. Entonces, salvando las distancias del ámbito en el que nos encontramos, he pensado que puede ser interesante para vosotros pues, que os cuente un poco la experiencia que estamos teniendo en este servicio de automatización inteligente y, de alguna manera, estimular vuestra imaginación, ahora que todavía estáis a tiempo de presentar proyectos para este plan de subvenciones y que pues, se os ocurra alguna cosa que podéis presentar en el área de operaciones inteligentes. Entonces, ¿qué es el servicio de automatización inteligente de la SGAD, del que yo soy el responsable? Pues este es el texto que tenéis en el plan de digitalización. El objetivo del servicio de automatización inteligente es básicamente facilitar a los diferentes departamentos ministeriales la adopción de tecnologías de automatización, ¿vale? Hay muchas palabras clave resaltadas en negrita en este texto, hablando de inteligencia artificial, de plataformas centralizadas, de robotización, etcétera. La medida, el texto, si lo leéis en algún momento, es heterogéneo, es ambicioso, tiene mucha chicha y, la verdad, hay muchos alelos y muchas iniciativas diferentes que han surgido de esta medida. Yo voy a intentar resumirosla muy mucho para que entendáis básicamente qué clase de servicios estamos ofreciendo, aunque me voy a dejar muchísimos matices por el camino, ¿vale? Básicamente tenemos dos grandes pilares tecnológicos para este servicio. Por un lado, el de la robotización o el RPA. Por el otro lado, el IBPMS o el Intelligent Business Process Management System. Sobre estos dos pilares tecnológicos espolvoreamos un poquito de inteligencia artificial, una capa crujiente de galleta muy fina, y gobernando todo ese servicio tenemos el centro de excelencia. De hecho, lo que nos permite que sobre esos dos pilares tecnológicos estar ofreciendo servicios es ese centro de excelencia. Voy a repasar todos ellos un poquito para que sepáis de qué estoy hablando con estas cuatro cajitas tan coloridas, ¿vale? En cuanto a la tecnología de robotización, ya mis dos predecesores ya han hablado un poquito de esta tecnología, pero voy a intentar haceros una explicación sencilla de en qué consiste. Cuando hablamos de robotización, básicamente nos estamos refiriendo a una herramienta de software que se instala en un equipo, ya sea en un equipo de un empleado o en un equipo dedicado para ello, que permite replicar las acciones de un empleado o de una persona sin necesidad de que haya un empleado haciéndolas, ¿vale? Cuando se habla de robotización, la metáfora más sencilla para intentar entenderlo es una fuerza de trabajo digital. Esto tiene una serie de implicaciones. Cuando hablamos de fuerza de trabajo digital, se suele utilizar mucho la metáfora de, básicamente, un robot va a hacer lo que haría un humano. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que va a utilizar aplicaciones ya existentes y sistemas que ya están montados. No va a crearte una nueva aplicación ni va a hacer un sistema nuevo. Eso tiene las ventajas de que hace un poquito es bastante limpio introducir y quitar esta tecnología en el caso de que sea necesario, porque los sistemas subyacentes que ya existieran no van a cambiar e incluso son capaces de convivir con las personas que ya estuvieran utilizando esos sistemas. Otro de los factores importantes es que son pocas semanas de implementación. Una de las ventajas que tiene esta clase de tecnologías es que utiliza lo que se llaman lenguajes de bajo código. Es decir, no requiere un gran nivel de conocimientos técnicos para desarrollar automatizaciones y soluciones que puedan dar servicio real a las personas que están en el día a día del negocio. Y el tercer factor que quiero mencionar, sobre todo porque es uno de los grandes miedos que existe cuando se habla de robotización, es la gran trazabilidad que tiene todas las actuaciones que tiene el robot. Es decir, no va a pasar que cobren conciencia por sí mismos y acaben revolucionándose. Cuando hablamos de proyectos de robotización, se suele utilizar siempre un mantra para entender a qué clase de proyectos podemos dedicarnos. Y esos son proyectos con alto volumen de información, basados en reglas sencillas, con tareas repetitivas y mecánicas,
que son muy sensibles a los errores humanos, que son sensibles a los picos de demanda. No hace falta que se cumplan todos, y no son los únicos, no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, también conviene identificar tareas que, por ejemplo, estén interactuando con aplicaciones legadas o tareas que pueden estar un número elevado de personas demasiado cualificadas para hacer esa tarea, dedicando mucho tiempo a ello. Pero sirve más o menos esta lista para identificar o ponerse en la cabeza qué clase de marco mental hay que utilizar para pensar en tareas de robotización. Dicho esto, ¿cuáles son las mejoras que ofrece esta clase de tecnologías? Yo siempre destaco dos de ellas porque son las que a mí me parecen más importantes. La primera, la reducción de errores y tiempos en la tramitación, que siempre está mal decirlo, pero el robot no descansa, no duerme, no hace falta que se vaya a tomar un café ni que se levante al baño. Y la segunda, que para mí es la clave, es liberar al funcionario de trabajo manual. Esto suele pasar mucho cuando tenemos situaciones o procesos en los cuales gente, como he dicho, demasiado cualificada, tiene que dedicar gran parte de su día a hacer ciertas cosas que son muy mecánicas y muy repetitivas. Dicho esto, ¿cómo estamos utilizando desde la Secretaría General de Administración Digital esta tecnología? Pues bien, tenemos un parque de 400 robots de la marca Blue Prism. Lo que hacemos no es ceder robots o licencias de robots a los diferentes organismos de la Administración General del Estado. Lo que hacemos es más bien intentar ofrecerles sus propios procesos automatizados como servicio. Yo siempre explico esto, me funciona muy bien explicar esto con la metáfora de Inditex, ¿no? Sabéis que Inditex, pues con cada metro cuadrado de tela que utilizan, lo intentan aprovechar al máximo. Entonces dicen, si yo giro aquí un poquito este pañuelo y a lo mejor muevo a la derecha un poco este pantalón, mira, me queda hueco para una bufanda. Pues lo que buscamos es precisamente optimizar los recursos tecnológicos globales y aprovechar esa tela, donde el ancho por alto que tiene Inditex, pues nosotros tenemos el tiempo del día y el número de robots. Todo lo que veis ahí son procesos que son, en colorines, son procesos propios de cada uno de los organismos. Es decir, a una hora determinada un proceso puede estar en el Ministerio de Educación, a otra hora ese robot se habrá ido a hacer un proceso de justicia y al final del día pues todos se juntan de la mano y hacen algo en el Ministerio de Cultura. La idea aquí es que cumplamos los objetivos de negocio de los organismos, sin importar si por debajo hay 4 robots o 40. De esta forma, lo dicho, conseguimos una optimización global de los recursos robotizados. Hasta aquí bien, espero que no haberos liado demasiado con esta tecnología. Voy a hablar de la siguiente pata tecnológica, que es el IBPMS. El IBPMS también es una tecnología, digamos, de automatización de procesos. Tiene muchas cosas en común con el RPA, en el sentido de que también funciona con lenguajes de bajo código, también está orientado a automatización, pero tiene una serie de particularidades que para mí, para la gente que no conoce muy bien la tecnología, me resulta más fácil definir el IBPMS en contraposición al RPA que por sí mismo. Particularidades. Decía que el RPA funciona como un humano, que va a trabajar con las aplicaciones que ya existen. El BPM, por su lado, va a crearte aplicaciones nuevas. Va a ser capaz de crear nuevas aplicaciones con las que interactúen, ya sean humanos o robots. Otra de las diferencias. El RPA está pensado para una tarea concreta, para una tarea que tiene unas reglas. Y el BPM lo que está pensado es para intentar definir procesos extremo a extremo. ¿Vale? Como veréis cuando recibáis esta presentación, en lo que consiste básicamente esta tecnología es un motor de reglas hiperpotente y muy flexible para estar creando diferentes casos de negocio y estar adaptándolos a las situaciones de forma que, como decía, con los lenguajes de bajo código, sean la propia gente de negocio la que sea capaz de identificar cómo tiene que programarse esa automatización, cómo tiene que crearse ese caso y operar dentro de la propia plataforma, aparte de pues, todos los sistemas que tienen de monitorización, de generación de informes, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos nosotros en la Secretaría General de Administración Digital en cuanto a esta tecnología? Bien, estamos ahora mismo en este mismo día, de hecho, terminando una instalación de los primeros entornos de esta tecnología. Hemos adquirido unas licencias del producto Pegasystems para 9.200 usuarios. Ya enseguida hemos notado que se nos está quedando corto. En estos usuarios estamos contando tanto gestores, usuarios que tienen que interactuar con el proceso, con la aplicación automatizada, como desarrolladores de esas automatizaciones. Pero no estamos contando ciudadanos.
Es decir, tanto por contrato como por ciertas condicionamientos tecnológicos que hemos puesto en marcha, lo que queremos es que no haya ningún ciudadano, o sea, que la interacción del ciudadano con esta tecnología no cuente como una licencia, básicamente, porque de lo contrario podríamos morir de éxito. También incluimos en este licenciamiento pues una cantidad de inteligencia artificial con el tipo de Intelligent Document Processing, y no tenemos ninguna clase de límite ni para el número de aplicaciones que se generan, ni para el número de elementos reutilizables, ni para cuántos procedimientos administrativos o trámites o documentos se gestionan. ¿Y qué es lo que vamos a ofrecer a toda la Administración General con esto? Pues básicamente, si ofrecíamos procedimientos o procesos automatizados como servicio con el RPA, aquí lo que queremos ofrecer es una plataforma como servicio. Porque, como os he dicho, el BPM pretende ser el núcleo de negocio de todos tus sistemas. Pretende que tú, con ese motor de reglas y motor de negocio, seas capaz de crear todos tus diferentes casos, tus diferentes procedimientos, tus diferentes procesos y automatizaciones. Entonces, si lo que queremos es ofrecer a todos los organismos que tengan ellos el poder y el control y la agilidad necesaria sin que la Secretaría General de Administración Digital se meta en medio y sea un freno para sus automatizaciones. Lo que queremos nosotros simplemente es tener una gobernanza común, ofrecer una gestión de licencias, una serie de componentes interesantes que puedan, unas buenas prácticas, pero no queremos ser nosotros los guardianes de la puerta hacia los procesos de negocio. No queremos ser el freno para los organismos. Esto es básicamente qué es lo que sí que ofrecemos, ¿no? En contraposición a lo que decía antes, buenas prácticas, un marketplace de componentes reutilizables, utilidades de autoservicio, monitorización, informe y soporte de la plataforma. Muy bien, esta es hasta ahora la parte más fastidiada, que es hablar de tecnología, que siempre es un peñazo. Voy a hacer una mención muy, muy ligera a lo que tenemos con inteligencia artificial, porque, como os decía, simplemente la utilizamos, la inteligencia artificial, como un condimento a todas las tecnologías que hay debajo. En nuestro caso, la inteligencia artificial está muy, muy pegada al documento. Es decir, lo que nosotros vamos a poder ofrecer con esto es pues, clasificación, metadatado, asignación a una determinada unidad de organismo, todo eso con tecnologías que nos permitan el procesamiento del lenguaje natural y el OCR, ¿no? Como decía Aitor hace un rato, tenemos el problema o el reto de que la inteligencia artificial, por su propia naturaleza, es difícil evaluar a priori si va a ofrecerte resultados a posteriori. Entonces, esta clase de tecnología la estamos utilizando todavía con mucha cautela y mucho cuidado, no porque creamos que pueda haber algún riesgo ni nada por el estilo, sino porque, como digo, muchas veces es difícil evaluar si de verdad todo el esfuerzo que vas a poner en intentar hacer un entrenamiento de algún tipo de procedimiento administrativo va de verdad a ofrecer una diferencia significativa respecto a otras alternativas. Por ejemplo, con un tema de clasificación, si son documentos que el robot o el BPM pueden identificar bien con OCR, si una clasificación simplemente mediante reglas sencillas puede ser mejor que una clasificación mediante inteligencia artificial. Es una cosa que, lo dicho, estamos haciendo muchas pruebas de concepto o buscando hacer muchas para ser capaces de identificar cuáles son los mejores casos en los que sí que sabemos que vamos a poder ofrecer una mejora significativa. Y, por último, voy a mencionar lo que es el centro de excelencia, esa parte de gobernanza, porque creo que este quizás sea el término menos conocido. ¿Qué es un centro de excelencia? Pues, básicamente, un centro de excelencia es la estructura que se monta aunando los procesos, las personas y la tecnología, que va a permitir la gobernabilidad de esos servicios y va a permitir también la prestación de los propios servicios basados en tecnologías de automatización. Nosotros desde las GAP visualizamos los proyectos de automatización de esta forma. Tenemos un funnel, digamos, un embudo en el que las ideas se van transformando en casos de uso, esos casos de uso en proyectos, y luego ya a partir de ahí pasamos a servicio. Y aquí es donde voy a volver a subrayaros la diferencia que estamos ofreciendo entre los dos servicios, el de RPA y el de BPM. En el caso de RPA estamos ofreciendo todos estos pasos que veis ahí abajo. No los estáis leyendo bien, pero os los voy a decir yo, que son la generación de ideas o el levantamiento de ideas, la fase de descubrimiento o de construcción del caso de uso, la fase de desarrollo, la de transición y la de operación.
Como decía, en el RPA nosotros ofrecemos todo extremo a extremo. Nos encargamos nosotros de desarrollar los procesos que se van a ejecutar en nuestra plataforma de robotización. Porque, recordad, buscamos una optimización global de todos los recursos. Necesitamos que para esa, la optimización a nivel técnico también tenga unos criterios comunes en el desarrollo, ¿vale? Sin embargo, en la parte de BPM os decía que nosotros vamos a poner una plataforma como servicio. Eso quiere decir que son los propios organismos los responsables de toda la generación de las ideas y la, la construcción de los casos de uso. Estamos buscando mecanismos para permitir, desde la SGAL, ofrecer cierta construcción, pero siempre dejando que sean los propios organismos los que tienen el control. Esa es una de las claves de un centro de excelencia al final, sobre todo en una situación como la que está la SGAL respecto al resto de la AGE. Que la SGAL aquí solamente tiene que ser un socio, tiene que ser un colaborador. El control de las automatizaciones y de los procesos y de la iniciativa de las automatizaciones tiene que seguir descansando sobre los hombros de los diferentes organismos. No vamos a ir nosotros desde la SGAL a sustituir ninguna función que ya tuvieran que tener dentro de su propia casa. Y aquí, sobre algunas de las ventajas, pues tiene que ver pues, todo lo que tenga que ver con el coste, la normalización, la optimización de la tecnología y la compartición. No he hecho mucho hincapié en esto, pero tanto en el RPA como en el BPM, una de las grandes ventajas, aparte de los lenguajes de bajo código, está en la reutilización, ¿vale? Entonces, en particular en ambas tecnologías, pero en particular en BPM, estamos buscando hacer un foco muy importante en que todo lo que se desarrolle pueda ser reutilizable. Un ejemplo, si alguien ha hecho una integración con FACE o con @firma, lo ha hecho un organismo, no tenga que volver otro organismo a tener que hacerla desde cero. Es un ejemplo muy sencillo. Son reutilizaciones en general muy concretas, muy tácticas, pero siempre van a apoyar a esa idea de intentar tener la mayor agilidad posible en el desarrollo. No sé cómo voy de tiempo, la verdad. Iba a ponerme el cronómetro y se me ha olvidado. Pero aquí voy a intentar entrar ya a lo que os interesa, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, cómo podemos aplicar o cómo puedo yo, a lo mejor, transmitiros algo de este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de este año y poco que lleva existiendo el servicio de automatización inteligente para vuestros casos en las entidades locales? Pues bien. Lo primero en lo que quiero subrayaros son algunos de los proyectos que ya se han hecho en estas subvenciones anteriores. Estos son dos de los ejemplos que he escogido de los casos de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que había de Andalucía. Por un lado está el ejemplo de Alcalá de Guadaira, que simplemente buscaba la aplicación de robotización para dos procesos muy concretos, que son la obtención del certificado de empadronamiento y la gestión de solicitudes de vivienda. El otro caso, en las antípodas en cuanto a complejidad de estos ejemplos, está el Ayuntamiento de Málaga, que ya lo que busca es una digitalización, una plataforma de digitalización que permita crear lo que sea, en base a las necesidades que vayan surgiendo, y que está contemplando tanto la adquisición de productos de BPM como de robotización, de RPA. Hago esta distinción y he escogido estos dos ejemplos, sobre todo, aunque no lo estáis viendo con el puntero, por la diferencia en el presupuesto. El primero, el que solo aplicaba RPA, son 46.000 euros. El segundo ya estamos hablando de más de 1.000.000 de euros. Estas tecnologías suelen tener una fama de ser muy caras, pero si se conoce bien a qué se van a aplicar, es posible optimizar mucho esos costes y al menos el precio no es algo que tenga que dar miedo. Sobre todo pues porque soy consciente de que ahora mismo tenemos la situación de sí, tenemos dinero ahora, pero ¿qué va a pasar mañana cuando ya no tengamos estos fondos o estas subvenciones? Y esta me parece la transparencia más importante, quizá la más ridícula también, pero la más importante de toda esta presentación, donde yo querría hacer de verdad toda la hincapié. Y me parece la más importante, primero, porque estoy haciendo ciertas asunciones sobre las entidades locales en las que puedo estar demostrando mi total ignorancia, y segundo, porque creo que es la que va a generar una mayor cantidad de conversación y una mayor cantidad de reflexión, ¿vale? Lo primero de todo, que quiero que desde las diputaciones, me dirijo a las diputaciones dado el foro en el que estamos los organizadores, pero esto creo que va para no es exclusivo de ellas. Las diputaciones respecto a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes disfrutan de ciertas cosas, como puede ser la experiencia en provisión de servicios, con los interlocutores y canales claros, el conocimiento de las necesidades de esos ayuntamientos a los que están dando servicio y luego de disponer de equipos ya establecidos para proporcionar esos servicios. Para mí hay tres claves, reflexionando en mi foro interno de cómo yo vería esto en las diputaciones, hay tres claves que creo que hay que explotar, ¿vale? Y lo digo con toda la envidia del mundo porque creo que yo no puedo apoyarme en esos pilares desde la Administración General del Estado.
La primera de todas es que, en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, nos encontramos que en los diferentes negocios de cada ayuntamiento hay más horizontalidad que verticalidad. Es decir, es muy parecido el negocio de todos esos ayuntamientos y las necesidades de todos son muy homologables. La segunda, que ya disponéis de contacto directo con esos beneficiarios de los servicios y no solo tenéis ya esos canales establecidos, sino que ya les estáis dando muchas veces la tecnología que va a facilitarles esas automatizaciones. Y lo tercero, que está relacionado con las dos anteriores, ya disponéis de ciertas palancas para adquirir el compromiso de esos beneficiarios, esa gente que necesita las automatizaciones. De verdad, me voy a parar otra vez a subrayar la segunda idea. Ya lo ha dicho hace un rato María en la presentación sobre la inteligencia artificial, sobre cómo hace falta tener contacto directo con la gente que se va a beneficiar de estas tecnologías. Porque, primero, la gente de tecnología tiene que entender muy bien las necesidades de esta gente de negocio. Y, segundo, la gente de negocio tiene que disparar su imaginación, se le tiene que encender la bombilla sobre qué cosas de verdad puede aplicar con estas tecnologías, puede mejorar en su día a día. Y luego, como últimas ideas ya, algunas características de esta situación que creo que también son buenas para discutir. La primera de ellas está en el enfoque centralizado que puede ofrecer las diputaciones hacia todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Creo que Ana aquí puede atestiguar las ventajas y desventajas de este enfoque a nivel de la Junta de Andalucía y que puede compartiros mucho su experiencia, igual que puedo compartirosla yo en cuanto nos pilléis ahí por fuera, sobre por qué creo yo que vosotros podéis beneficiaros mucho de intentar ofrecer esta clase de enfoque centralizado hacia todos los ayuntamientos. Después, que como conocéis de verdad sus necesidades, como conocéis de verdad dónde les aprieta el pie, es mucho más fácil para vosotros ajustar los costes tecnológicos y humanos a esas necesidades. Cosa que cuando nosotros estamos montando esta clase de servicios desde la Administración General del Estado, no somos capaces de estimar. Echamos el dedo al aire, vemos por dónde va el viento e intentamos estimar por dónde puede ir la cosa. Y luego, por último, volviendo a mi metáfora de Inditex, de verdad vosotros creo que podéis alcanzar esa optimización global de los recursos tecnológicos por todas las cosas que he dicho hasta ahora. Si no me he equivocado, alguno de vosotros pensaréis que me he lanzado algunos triples. Por último, ya la última transparencia, no sé de verdad cuánto tiempo llevo, quiero haceros la llamada a la acción, ¿no? Todavía tenéis tiempo, todavía podéis pensar e ilusionaros con la posibilidad de presentar proyectos para esta última orden 836. Yo solamente os diría que no perdáis la oportunidad porque hay muchas formas de automatizar y hay grandes oportunidades que podéis aprovechar para tanto con estas tecnologías como con otras y que tenéis aquí toda la información para resolver dudas y comunicaros con la Secretaría General de Administración Digital. Dicho esto, muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido.
Vamos allá. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Ya andamos cansadillos ya de la jornada. Vamos a intentar finalizar el día que dedicamos a las administraciones públicas con el bloque que habíamos decidido de hablar de seguridad, de ciberseguridad. Para ello, contamos aquí con dos grandes colaboradores que le agradezco aquí que vengan los dos, porque me hace muchísima ilusión que estéis los dos aquí. Gracias. Que son dos grandes profesionales de la ciberseguridad que os los paso a presentar, aunque creo que son ya conocidos por parte de muchos, pero os lo presento de todas formas. A la izquierda del todo tenemos a Eloy Sanz. Es doctor en informática, ha trabajado en ciberseguridad en la Junta de Andalucía desde el año 2004 y actualmente es el jefe de servicio de ciberseguridad de la Agencia Digital de Andalucía. Sí. Hola, Eloy. Muchas gracias. Y a mi izquierda, Carlos Córdoba, teniente coronel del Cuerpo General de las Armas Especialidad Transmisiones, 25 años en la dirección técnica, en los últimos 5 años en ciberseguridad y actualmente encargado del área de Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Con estos dos grandes perfiles, pues intentamos hablar un poco, vamos a hacer un coloquio un poco así informal para intentar aterrizar el tema de ciberseguridad, tanto desde la perspectiva de la comunidad autónoma como desde la nacional a través del CCN. Bueno, vamos a ir haciendo unas cuantas preguntas y el que quiera participar o que quiera aportar algo, sin problema ninguno, vamos hablando, ¿vale? Vale. Bueno. Venga. En principio, para contextualizar un poco y aterrizar un poco el tema, ¿qué misión dentro de la ciberseguridad, dentro de vuestros ámbitos, tenéis? Bueno, yo pertenezco al Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional es el encargado de dar la prevención, la detección y la respuesta a los incidentes de ciberseguridad a todo el sector público. El sector público es la Administración Central de Estado, Administración Autonómica, Administración local, más universidades y empresas de carácter público, ¿no? Prevención es concienciación, formación normativa, detección es lo que antes era el sistema de alerta temprana y ahora estamos haciendo con los SOC, dinamizando y potenciando la creación de SOC, y la respuesta es el CER, que es el que va a ayudar a los organismos cuando tienen algún incidente serio. Eso es lo que hace el CCN en general. Perfecto. Pues la Agencia Digital de Andalucía, a la que pertenezco, tiene las competencias sobre la definición y ejecución de la política y los instrumentos de tecnología de la información y de ciberseguridad dentro de 26 de los 85 organismos de la Junta de Andalucía, las consejerías, agencias administrativas, régimen especial y otros, y de definición y seguimiento e impulso de esas políticas dentro de los 85 organismos de la Junta de Andalucía. También, para todos los organismos, tiene la potestad de el encargo de ejecutar acciones centralizadas de fomento de la ciberseguridad y de protección, detección y respuesta. Recientemente, la Agencia Digital de Andalucía tiene otras competencias y recientemente todas las competencias en materia de ciberseguridad, todas las actuaciones en materia de ciberseguridad se han consolidado y definido a través de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, que fue aprobada el mes pasado por Consejo de Gobierno, en la cual han participado centros directivos de la Junta de Andalucía que van a aportar actuaciones a esta Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, una estrategia que tiene en cuenta toda la Administración andaluza, toda la ciudadanía andaluza y todas las empresas andaluzas, en una serie de líneas de actuación que buscan cumplir unos objetivos estratégicos para afrontar cuatro retos que hemos identificado. Esta estrategia ahora mismo está definiéndose los planes operativos y una buena parte de esos planes operativos, en las líneas de actuación 1, 2, 3, 5, 7 y 8, van a afectar a toda la Administración pública andaluza, tanto a la propia Administración autonómica como, en base a la línea de actuación 3, la extensión hacia otras administraciones, Administración local e incluso a universidades y a otras entidades y organismos de Andalucía. Vale, perfecto. Desde vuestra perspectiva, con vuestro conocimiento y con toda la información que recibís todo el día, ¿cómo veis el panorama actual de la ciberseguridad y cómo veis la tendencia en torno a los distintos tipos de ciberataques que se están produciendo?
Bueno, el panorama en dos aspectos. Uno en cuanto a ciberamenazas, otro en cuanto a qué estamos haciendo, ¿no? El panorama en cuanto a ciberamenazas está claro que está peor que estaba hace unos años y que esto es con lo que tenemos que convivir. No es una cosa que ha pasado, la ola del ransomware no se ha acabado, luego vendrán otros tipos de delitos. Esto es algo que tenemos que asumir, que es con lo que tenemos que vivir a partir de ahora, ¿no? La pandemia trajo consigo una pandemia de ransomware, trajo consigo el teletrabajo, abrimos la superficie de exposición de nuestros organismos a lo bruto porque todo el mundo estaba en su casa teletrabajando con conectividad total. Esa superficie de exposición que hemos abierto, pues hemos abierto más agujeros para que los malos entren en nuestras organizaciones, ¿no? El panorama que estamos viendo no es que vaya mejor, es que, bueno, hay que espabilarse y hay que ponerse las pilas. Ahora hay unos fondos que se están usando para empezar a comprar equipos que mitiguen esos problemas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, comprar equipos no es suficiente, hay que estar vigilando. Hay que gastarse el dinero en gente que vigile. Un ejemplo, los últimos incidentes que estamos viendo son accesos con credenciales válidas que se compran en la dark web, que se venden por $10. Con esos accesos se entra uno en los organismos y puede hacer lo que le dé la gana. Roba datos, que es el oro del futuro y del presente. Con esos datos que se roba, se extorsiona. Eso se hace con accesos válidos, con credenciales válidas, de los cuales te baja luego un certificado válido, donde luego te metes en otro organismo a través de una petición válida y empiezas a pedir datos válidos a otra máquina que te va a dar esos datos que te vas a sacar. Es decir, el que crea que cumpliendo la normativa y con la gobernanza se ha acabado esto, que esté muy equivocado. Sí, sí, efectivamente, Carlos. El panorama, coincido con Carlos, el panorama cambia igual que está cambiando la tecnología. Esto es como un tren en el que el primer vagón es la tecnología empieza a moverse y cuando da de sí, tira del cibercrimen. No del cibercrimen, de los actores de ciberamenaza. Es decir, no solamente cibercrimen, actores estatales, activismo, ciberterrorismo, el crimen organizado de toda la vida, tira de ellos. ¿Por qué? Porque la tecnología va abriendo nuevas posibilidades, va abriendo nuevas vías, va permeando cada vez más todo y detrás de eso vienen los actores de ciberamenaza buscando cada uno su beneficio propio, su objetivo propio. Y la ciberseguridad, bien es verdad que si está cambiando el panorama de la ciberamenaza, el panorama de la respuesta a la ciberseguridad también está cambiando. Como siempre, lo rápido que cambia la tecnología, lo que va a continuación, en este esquema que os digo del tren, son las ciberamenazas y lo tercero, más lento, es la cooperación y la colaboración en materia de ciberseguridad. La colaboración, por ejemplo, en la Administración Pública en España, entre el Centro Criptológico Nacional, llevando toda la coordinación de nuestras actuaciones, y la Administración Autonómica y las Administraciones Locales es bastante buena, pero ciertamente va al ritmo que puede ir y los ciberdelitos, el cibercrimen o la ciberamenaza van muchísimo más rápida. El informe del CCN reciente, el informe de amenaza 24/2022 sobre tendencias en el cibercrimen o tendencias en el ciberespacio, en ciberseguridad, ya plantea todo esto. Plantea, de hecho, algunas cosas ya muy específicas que son interesantes. El factor humano sigue siendo también uno de los principales, sigue siendo y cada vez lo va a ser más. Uno de los principales vías, una de las principales vías de entrada de ciberamenaza o la consideración de nuestros proveedores de la cadena de suministro, saber quién nos proporciona servicios, quién nos proporciona productos y qué posibles vulnerabilidades o qué posibles problemas de seguridad pueden tener que se vayan a derivar a nosotros. Hay un millón de posibles puntos a tener en cuenta y lo que hay que hacer es seguirlos, estar detrás de ellos. Vale. Desde el punto de vista de… porque, claro, aquí nosotros tenemos, pues me imagino, bastantes entidades locales que ya han venido a vernos o gente que lleva la seguridad en su ámbito de alcance dentro de su organismo. A mí me gustaría que aterrizáramos un poco más la idea porque cuando hablamos de ciberseguridad muchas veces nos quedamos en términos muy etéreos. Y hablamos todo de ciberseguridad, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, pero me gustaría aterrizar un poco el tema en lo que sería el ámbito de una administración local. ¿Qué cambios organizativos o qué cambios estructurales o económicos, sociales, tiene que hacer una organización o plantearse para abordar el tema de la ciberseguridad y no ir siempre a posteriori cuando pasa algo? Sino desde qué base tenemos que trabajar para que podamos tener
una organización fuerte frente a un problema de ciberseguridad? Bueno, el principal problema que nosotros vemos es que dentro de la Administración el catálogo de puestos de trabajo es el catálogo de puestos de trabajo y estamos pidiéndole a los que llevan IT que además hagan ciberseguridad. Eso es una aberración, porque es a alguien que ya está muy sobrecargado porque tiene un trabajo que los que conocemos el mundo, sabemos este mundillo, sabemos que están muy sobrecargados, que son los que siempre han estado un poco en el olvido, les estamos pidiendo además ahora que se dediquen a dar seguridad. Creemos que es un error, por eso nosotros desde el CCN siempre defendemos que se tiene que ir a un proveedor de seguridad gestionada, que tenemos que contratar a alguien que sepa, por varios motivos. Uno es que la ciberseguridad es muy compleja. Es tremendamente complicado este mundillo y tenemos que reciclarnos y a lo mejor el personal que tenemos no sabe de eso. Entonces, no le vamos a meter una carga extra de algo que además es nuevo, que además es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que nosotros opinamos es que debe de contratarse a personal porque además hay que estar vigilando esos sistemas. Vigilar esos sistemas es estar viendo anomalías. Entonces, eso no lo puede hacer el personal que tenemos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es llegar al nivel de decisión de estas entidades y decir, aquí hace falta que alguien me supervise esto. Y con la gente que tenemos no se puede hacer. Hay que gastarse dinero en esto. No es mucho dinero, porque no es mucho dinero, la ciberseguridad es cara, está claro, pero no estamos hablando de una barbaridad de dinero. Porque si en cuanto lo hagamos en remoto, no nos va a salir tan caro. Yo creo que por ahí es por donde debemos empezar. Luego estaríamos con el modelo que nosotros sacamos en su día, que era el modelo federado, de que se solaparan las capacidades de entidades locales, autonómicas y nacional, pero eso fue como mentar al Juego de Tronos y hemos generado un ruido ambiental que no era lo que pretendíamos. Lo que pretendíamos es que organismos pequeños no tienen por qué gastarse dinero en ciberseguridad y se lo tiene que cubrir un organismo de por arriba, o que pueda haber varias capas, que entre todas esas capas se llegue a una ciberseguridad decente, ¿no? Uh-huh. Pero esa era nuestra intención y en eso estamos todavía. Seguimos en eso. Carlos, tienes razón cuando decía antes que el cumplimiento no es ni muchísimo menos garantía de ciberseguridad. Es decir, igual que tener una norma ISO 9000 no es garantía de calidad. Pero sí es la vía, por un lado, de que la alta dirección esté comprometida, enterada, al tanto de lo que hay que hacer, y por otro lado, de organizarse, definir una estructura dedicada, como dice Carlos, definir una estructura dedicada y con conocimiento del negocio y de la infraestructura para saber cómo protegerla. Y ya os digo, principalmente de tener el apoyo de la organización. La ciberseguridad se construye desde arriba hacia abajo. Y no solamente eso, sino que la ciberseguridad, esto lo dice Bruce Neier, que es el Chuck Norris de la ciberseguridad, un experto en ciberseguridad de hace muchísimo tiempo, la ciberseguridad no es un producto, es un proceso. No es algo que tú compres, despliegues y ya tienes ciberseguridad. Tú compras y despliegas cosas, pero si no las mantienes, no actualizas, no estás detrás de ellas, no vigilas, como dice Carlos, es decir, no tienes un proceso que envuelva a esos productos, no va a ningún lado. Y ciertamente, política, apoyo de la dirección, proceso, normativa, eso es cumplimiento. Y el Esquema Nacional de Seguridad nos marca unos raíles por los que tenemos que ir con una serie de vagones y tirados por la dirección. Eso no nos va a dar la seguridad, pero sí va a guiar por lo menos nuestros esfuerzos para que estemos concienciados, sepamos lo que hay que hacer, nos orientemos a los riesgos. Y seamos conscientes, como dice Carlos, vuelvo a ello, de que la ciberseguridad es algo muy, muy, muy especializado y que requiere mucha dedicación y, por tanto, requiere personal especializado y personal con total dedicación, separado de otras cosas. No porque sea, es importante, pero no porque sea ni más ni menos importante, sino porque requiere mucha dedicación y una visión desde el exterior de otros días a día. Esa es la idea. Eso en cuanto a aspectos de organización. Hay otros aspectos, aparte de los procedimientos, como saber, lo que decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Saber qué tienes, ser consciente de, y me voy a lo básico, de qué infraestructura tenemos, de qué equipos tenemos, de qué estamos exponiendo hacia el exterior, de dónde están nuestros usuarios, si están en casa o si están en la oficina. Como decía Carlos, la pandemia ha hecho un éxodo de los usuarios y ha roto el antiguo perímetro o la antigua superficie de exposición que teníamos muy bien controlada y la ha abierto completamente. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Y eso requiere
conocerse, saber los riesgos y estar dedicado a eso, a conocer la estructura y a saber cómo protegerla. Yo un apunte sobre esta pregunta que me gustaría, porque claro, yo me pongo siempre el gorro pues del informático del ayuntamiento que yo conozco, que es el que está todos los días al frente de las situaciones que se encuentra y con el que tiene que lidiar todos los días pues con todos los problemas. Entonces, la parte organizativa, si bien es cierto que tienen que apoyar, todos nos tenemos que apoyar en empresas de servicio, porque nosotros no tenemos personal para poder asumir ese tipo de tareas. Como bien dice Carlos, tenemos nuestras propias tareas y aunque tengamos que supervisar y gestionar, que para eso también es lo que estamos, tenemos que apoyarnos en las empresas públicas para que nos den esos servicios que no podemos hacer nosotros. Pero yo, para mí, hay un talón de Aquiles ahí muy grande, que es que si la organización desde arriba no apoya este tema, ni empresa, ni servicio, ni nada que venga, porque es que no vamos a poder conseguirlo nunca. Entonces, la concienciación en ese aspecto yo creo que es una labor fundamental a la hora de poner en marcha cualquier mínima estrategia de ciberseguridad. ¿Creéis que se está haciendo concienciación en este tema la suficiente como para poder abordar estos temas? A ver, la mejor concienciación es sufrir un ciberataque, ¿no? Nosotros en los sitios donde hemos ido que han tenido un ransomware, pues está despierto. El presidente de la Diputación de turno o el alcalde de turno concienciado 100%. 100%. Vamos a tener que hacer una estrategia. El que quiera uno que vaya pidiendo la mano, salí y apuntamos. Los que quieran uno lo vayan pidiendo. A partir de ahora, a pulsar en todos los enlaces. No es deseable, pero bueno, es triste, pero es así, ¿no? Es cierto. Nosotros llegamos a donde podemos. Nosotros en el CCN nos hemos ofrecido a ir a cualquier sitio con el fin de concienciar y de hecho, estamos muchos días por ahí de carretera pues intentando concienciar. A mí, lo he dicho muchas veces, llevarme a un sitio donde haya el nivel de decisión, que yo les cuento lo que sea. Hace poco estuve en un evento de presidentes de diputaciones y les conté lo mismo. Aquí hay que gastar dinero. Y hablaban de unas cantidades que eran erróneas, pero porque alguna empresa de turno les ha vendido algo que no es la verdad. Y yo les decía, no, es muchísimo menos. O sea, hablaban de millones. Y yo decía, no, estamos hablando de 300.000 euros al año y yo te pongo un centro de operaciones de ciberseguridad bien chulo. Hay que concienciar. Ayer veía una noticia en Internet sobre lo que ha pasado en Granada. Sí, Granada. ¿No? Para mí lo triste de la noticia no es que hayan picado 600 personas un phishing de un espectro de 2.500, que ya es. Lo triste es que dice que, bueno, es que en marzo se va a comprar una herramienta que esto lo va a arreglar. No, ninguna herramienta arregla el phishing, ninguna herramienta criba el 100% del phishing. Entonces, es mentira. Entonces, siempre tiene que haber personas que estén supervisando lo que se está haciendo. Decía el presidente de Telefónica en una charla que vi el año pasado en las jornadas que el 90% del tráfico de Internet es máquinas hablando con máquinas. Pues tenemos que gastarnos dinero en gente que vea que están hablando las máquinas. El último incidente gordo que hemos visto de la Administración se ha hecho con unas credenciales legítimas compradas en la Dark Web, donde se han cogido unos certificados legítimos, se han hecho peticiones legítimas a máquinas, se han extraído datos legítimamente y al final se han robado unos datos, ¿no? Vale. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Pues que se hayan pedido más de 100.000 datos a una máquina. Alguien tiene que decir, joder, el funcionario este es una máquina, ¿no? Alguien está pidiendo muchos miles de datos por segundo a una máquina. Eso es lo que hay que detectar. Y eso no lo detecta nadie, salvo que te estés dedicando a ver cosas sobre raras. Eso. Claro. Claro. Y eso cuesta dinero. Palabra mágica. Pero bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto. La concienciación no es la panacea, pero es necesaria, efectivamente. Y la concienciación a todos los niveles, empezando por la dirección, siguiendo por el personal de tecnología de la información, para que sean conscientes de que ciberseguridad tiene que estar, esto no lo había mencionado antes en la parte de organización, ciberseguridad tiene que estar en un proyecto TI desde el primer momento. Desde el primer momento. Es muy típico añadir seguridad al final de un desarrollo, al final del despliegue de una infraestructura. La ciberseguridad tiene que estar desde el primer momento para detectar temprano los riesgos y poderlos cubrir. Y la concienciación tiene que llegar hasta el último empleado. Hay que considerar a los empleados, quizás, a los empleados, al personal, a todos los empleados de todos los niveles.
Esto decía Fernando Acero, un compañero vuestro, decía que no es que sean el eslabón más débil, hay que también dar un poco de empoderamiento a los usuarios. Son el último muro de defensa. Es decir, cuando las máquinas han fallado, el último que pulsa el enlace o que abre el adjunto es una persona de la organización. Entonces, es el último portero antes del gol. No. Hay que cuidarlo. Bueno, yo creo que la concienciación en ciberseguridad es fundamental, como en todo. Si no estamos formados en lo que vamos a trabajar o en lo que tenemos que enfrentarnos, no podemos ni sabremos enfrentarnos adecuadamente. Entonces, eso es súper importante porque nos va a dar también patrones de conducta, de comportamiento, saber qué hacer frente a cualquier situación que no debíamos de tener descontrolada. Es cierto que tenemos que apoyarnos con las empresas, pero creo que también hay que dejar un poco el mensaje de que hay que apoyarnos entre las administraciones, porque esto no es un problema aislado de una persona o de un municipio que tiene un problema. Esto es un problema que tenemos todos, que va a seguir existiendo, con el que tenemos que convivir, que tenemos que hacer una mejora continua, continua en todas las administraciones, en todos los procesos, para que esto no es una cosa que es un proyecto que empieza, se desarrolla y acaba. Esto es un proyecto cíclico que tenemos que ya meter en nuestros presupuestos, en nuestra vida, de que esto es algo más que hay que hacer día a día y que ya es para siempre, que ya esto no es algo que venga para irse, eso es para siempre. Entonces, el apoyo entre administraciones, entre ayuntamientos, los ayuntamientos sé que se apoyan entre ellos, en los ayuntamientos con las diputaciones con la Junta, con el CCN, yo creo que es fundamental para hacer un escudo grande para poder decir, oye, mira, estamos juntos, estamos enfrentados, porque esto no es… yo contra el mundo, nosotros contra todos los demás malos, ¿vale? Entonces, creo que hay que fomentar un poco ese tipo de cooperación y de relación. En cuanto a infraestructuras, por ejemplo, para un ayuntamiento que sea pequeño, a la hora, digamos, de qué tipo de infraestructuras serían, digamos, o qué orientación habría para que fueran más seguras. Y que controle. Pues, que controlan un poco más. Fíjate que lo que ha dicho Carlos sobre los recientes incidentes, básicamente demuestra que si hay accesos desde casa o hay accesos externos, hay que controlarlos. Sí. Uh-huh. Hay que controlar de alguna manera los accesos del personal del organismo desde casa. Hay que fortalecer la autenticación de todas nuestras aplicaciones, meter segundos factores de autenticación en prácticamente todas las aplicaciones, o por lo menos en las críticas. Hay que identificar todas las fuentes de… Me estoy poniendo muy técnico. Identificar todas las fuentes de eventos y buscar casos de uso… Me estoy poniendo muy técnico, perdonadme, pero buscar casos de uso para explotar y detectar incidentes. Todo esto está relacionado con lo que ha dicho Carlos sobre los últimos incidentes graves en la Administración General. Si se identifica las peticiones de documentos de un sistema de compartición de certificados o de eliminación de soporte papel y se identifica la línea de base, se puede ver cuando está habiendo mucho y se puede detectar algún caso de sobreuso que puede ser perfectamente un incidente. Hay que identificar dónde poner el fonendoscopio y qué constantes vitales de nuestro sistema tenemos que monitorizar para detectar incidentes. Hay que compartir un montón de cosas, no solamente compartir información, porque este caso es un caso muy, muy, muy dirigido y es difícil, hay que compartir información, no van a venir del mismo sitio a hacer lo mismo con otro organismo. Pero los casos de ransom, pues muy ransomware, de phishing, de troyano, suelen ser muy, muy extendidos, con lo cual compartir determinados indicadores de compromiso, las direcciones de correo desde las que vienen los correos maliciosos, las URL a las que van los clics de los correos maliciosos, compartirlo entre todos los organismos nos va a favorecer bloquear ese acceso. Compartir la conexión a Internet entre organismos pequeños es básico. En la Junta de Andalucía, la red corporativa agrupa a los cientos de miles, 250.000 aproximadamente, equipos de todos los organismos de la Junta de Andalucía. Y Andalucía CER, el Centro de Seguridad, monitoriza el tráfico centralizado de esa red corporativa en su salida y en su venida desde Internet. Ese punto de control garantiza la compartición de la inspección, de modo que todos los organismos están cubiertos por esa inspección. Hay un montón de otros controles, pero principalmente copias de respaldo. Es tan viejo que es raro que haya que seguirlo repitiendo, pero las copias de respaldo deben existir, deben estar probadas y deben estar fuera de línea, no deben estar accesibles en caso de un incidente, deben estar en otra ubicación, pero o por lo menos fuera de los sistemas. Hay una gran cantidad de controles que deben ser evaluados y que algunos de ellos son
quick win, son controles básicos y que son fáciles de desplegar, como por ejemplo una protección en puesto de trabajo basada en herramientas del CCNCER. MicroClaudia es un enorme sistema de vacunas del CCN que debería estar en todos los ordenadores de las administraciones públicas, en todos, sin excepción, tendría que estar. Otra cosa es la carga que vaya a tener vosotros, pero bueno. Pero hay una serie de medidas rápidas de desplegar que son necesarias. A ver, nosotros, yo diferenciaría, me has dicho entidades locales, bueno, no, yo diferenciaría según entidad. Hombre, si, claro. Si es uno muy pequeño, yo le diría, tú no tienes que tener nada, a ti te tienen que dar el servicio. Hay un paso cero, que siempre obviamos, pero el paso cero es que hay que tener una salida única a Internet y hay que tener un solo CPD. Entonces, te vas a sitios pequeños, a sitios grandes y tienen un guirigay tremendo, ¿no? Es decir, mire, el paso cero para que empecemos a ser serios, una salida única a Internet, un solo CPD. Y a partir de ahí podemos empezar a crear ciberseguridad. Si no, pues, estamos mareando la perdiz. Entonces, luego ya, dependiendo de la entidad del organismo, pues a lo mejor un ayuntamiento pequeño no tiene ni que tener ni CPD. Claro. Se lo tiene que dar el servicio otro por encima. Pero eso, ahí venía nuestro modelo federado, ¿no? Y habéis hablado varias veces de compartir información. Está claro que los atacantes, los malos, están organizados. Ahora mismo no hay uno… No, yo ya he dicho que, por favor, huyamos de la idea del chaval con capucha que está en un garaje. Esto ya es un negocio que mueve muchísimo dinero, pues nosotros nos tenemos que organizar. Nosotros hemos montado la red nacional de SOC, donde ahora mismo tenemos a unos 40 proveedores de servicios de seguridad y tenemos a unos 100 organismos públicos. Pero esos 40 proveedores que están intercambiando información de alerta a través de un MISP, que es una base de datos de malware, pues a través de ese intercambio de información pues cubren como unos 1.000 organismos, con lo cual más o menos esa información de botón rojo que se está intercambiando en ese MISP, se están aprovechando unos 1.000 organismos de todo esto. Es decir, estamos creando cosas que son interesantes, nos estamos organizando, pero luego tenemos que ir a mucha más organización. De acuerdo. Bueno, y para finalizar, para darle un tipo de solución práctica a cualquier ayuntamiento, yo me estoy centrando hoy en los más pequeños porque realmente son los que veo más desprotegidos, aunque realmente son los que están bajo el paraguas más de Diputación. Nosotros sí tenemos una salida única centralizada de acceso a Internet, tenemos un CPD, con lo cual eso simplifica bastante la versatilidad de tener que hacer controles de ciberseguridad. Pero si un informático de un ayuntamiento que, bueno, que esté, digamos, un poco más independiente, se encuentra con un ataque en ciberseguridad, ¿qué paso sería lo primero que tendría que hacer? Aparte de pagar la luz, tirar de los plomos para abajo. Bueno, lo primero, tirar del cable. Sí. Tirar del cable lo primero. A ver, nosotros tenemos una guía de buenas prácticas sobre ransomware muy chula, que es muy sencillita, donde viene pues cómo identificar el ransomware, qué tienes que hacer y, sobre todo, qué tienes que hacer antes para prevenirlo, ¿no? O sea, vienen las dos cosas. ¿Qué tienes que hacer después? Y luego ya te viene una concienciación. La guía de buenas prácticas la recomiendo porque son guías muy, muy ligeras que hace el CCN para que lleguen a todos los niveles y que se puedan hacer. Yo la recomiendo. Lo más normal, bueno, previamente, lo ha dicho Eloy antes, la copia de seguridad tiene que estar fuera de línea. En cantidad enorme de sitios hemos llegado donde la copia de seguridad estaba en línea, estaba cifrada también, ¿no? Compartimentar las redes. Bueno, si es un ayuntamiento pequeño, pues a lo mejor no tiene por qué tener la red compartimentada, pero a lo mejor en cuanto pueda compartimentarla para que si cae un trozo no caiga el resto, ¿no? Pero también lo que nosotros, lo más importante es identificar qué tipo de ransom. Ahí en la guía esta que os comento de buenas prácticas habla de cómo identificar el tipo de ransom y notificar. Hay que notificar a nuestros mayores, que en este caso es la Junta, al Andalucía CER y al CCNCER, es decir, tengo un ransomware, creo que tengo este tipo de ransomware y enseguida, sabiendo el tipo de ransomware, sabemos si hay vacuna de ese ransomware, si no hay vacuna y se le puede ayudar mucho más en detalle, ¿no? Pero lo primero es tirar del cable, está claro. Bueno. Sí, de hecho, los pasos estándares para la gestión de los incidentes, efectivamente, son eso, contenerlo, tirar del cable de red, no necesariamente del cable del equipo. Ya depende de lo que haya, podría ser hasta interesante tener el equipo para identificar ransomware y trazas, pero del de red seguro. Aislar, contener la expansión de la amenaza, comunicar
comunicar y todos los usuarios forman parte de la concienciación que debemos difundir. Todo el personal tiene que tener claro dónde notificar rápidamente un incidente de ciberseguridad. Ya sea a la Diputación, en el caso de pequeños, ya sea Andalucía CERT, ya sea directamente al, al CCNC. Comunicar por varias cosas. Comunicar porque nos van a ayudar, comunicar porque vamos a compartir esa información. He pulsado un correo en el que el enlace era este. Los demás pueden desplegar bloqueos frente a ese enlace. Y comunicar porque, porque estamos obligados para incidentes graves en, base, en cumplimiento del NS. Pero bueno, pero en todo caso… seguir las guías de buenas prácticas bastante detalladas que tiene el CCN y CIBE, no sé si tiene alguna incluso, pero contener y pedir ayuda y comunicar, tener muy claro cómo a quién hay que llamar. El resto de las medidas, van a ser o de recuperación, aparte de copias de seguridad, o de prevención, en el caso de los controles de entrada o controles de correo o filtros de navegación, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando llega el incidente, lo suyo es contenerlo, tener claro cómo eliminar el equipo de la red y cómo comunicarlo, cómo escalarlo de modo que se pueda manejar. Y una cosa muy importante es cuándo decidimos que la red está limpia para poder conectar. Eso es un problema tremendo que tenemos porque… Recuperar el falso. Claro, hay organismos que quieren conectar cuanto antes por presión de la oposición política, presión de los ciudadanos, no pueden… Y hay mucha prisa por volver a establecer conectividad, pero dices, yo no garantizo que si ahora levantamos la red siga cifrada. Claro. Entonces, el decir la red ya está bien es tremendo. Por eso digo de pedir ayuda. O sea, ha insistido él hoy e insisto yo de nuevo. Hay que pedir ayuda porque alguien nos tiene que decir, vale, creo que ya puedes levantar la red. Porque levantar la red no es vale, he formateado todo y ya está. No, no sabes dónde se te ha metido el ransom. Y a lo mejor al levantar va a seguir estando ahí. Claro. Con lo cual, levantar la red es algo que parece sencillo, pero alguien tiene que decir que eso medio está garantizado que está limpio. Perfecto. Pues para finalizar, si queréis, hacemos unas cuatro palabras resumen de que queráis transmitir. Bueno, por mi parte, decir que la concienciación al empleado público es fundamental. Lo que antes, cuando hablaba del incidente de Granada, yo decía con una máquina que arregle el phishing no lo hemos arreglado. Se arreglará cuando concienciemos a los empleados de que tienen que tener cuidado con los correos. La concienciación al nivel de decisión es fundamental porque es el que se tiene que gastar el dinero. Y luego, la parte de compartición de información, pues que la Red Nacional de SOC, que al principio yo no le daba un duro, creo que tiene buena pinta, que estamos consiguiendo algo muy chulo y, de hecho, tenemos a la Comisión Europea encima viendo lo que estamos haciendo para copiarlo. Perfecto. Bien. Pues, resumiendo, empezar temprano, empezar desde arriba, empezar desde el inicio de cualquier nuevo desarrollo, empezar desde arriba, no empezar desde abajo, no promover la seguridad de abajo, promoverla desde la dirección y continuarla. No pensar que la seguridad se acaba cuando hemos desplegado algo, cuando hemos terminado un sistema o cuando… No, igual que los sistemas y la infraestructura de tecnología de la información está cambiando continuamente, están cambiando continuamente las amenazas. Y como cambia una y cambia otra, nosotros tenemos que estarnos adaptando y estar al tanto en todo momento de qué tenemos y de qué riesgos tenemos y de cómo protegerlos. Los riesgos son los que nos tienen que llevar a hacer el gasto. Tenemos que gastar, algo que hemos hablado anteriormente, tenemos que gastar con racionalidad. Hay riesgos a los que no estamos sometidos, ni vosotros ni nosotros como Administración Autonómica, a lo mejor sí está, no, a lo mejor a la vista está, que está sometida la AGE, pero hay riesgos a los que no estamos sometidos en los cuales, créeme, no merece la pena invertir demasiado. ¿Por ejemplo? Y hablo, por ejemplo, de a mi director general, posiblemente no la vayan a espiar los israelíes el móvil. Desplegar una gran infraestructura de protección de dispositivos móviles atendiendo a ese riesgo, no es una inversión razonable. Otra cosa es que los móviles tienen que estar controlados, protegidos, por supuesto, pero hasta el nivel de riesgo que entendamos. Otro riesgo a los que podemos atender, ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero ciertamente tenemos que
desplegar la infraestructura y desplegar los procesos y desplegar las protecciones en base a nuestra infraestructura de TI y en base a los riesgos a los que consideremos que puede estar sometida. Y una última pregunta ya así de robo. ¿Financiación? La financiación es lo difícil, aunque parezca que no lo es. Yo lo lanzo ahora, el que quiera, el que tenga dinero. A mediados de mes se suponía que… A ver, Carlos, va a salir este mes un pliego de un centro de operaciones de ciberseguridad para entidades locales de entre 50 y 20.000. Sí. Perfecto. Focalizado en las diputaciones, pero hasta ahí puedo leer. Vale. Pues lo esperaremos como agua de mayo. Porque no lo saco yo. Ya. Lo saca el Ministerio de Función Pública. Pues lo esperaremos, tal, intentaremos. Hemos participado en la redacción, etcétera, etcétera. Perfecto. Lo que sí es bueno es que también se mentalicen las administraciones locales que presupuestariamente ya incluir partidas de gastos recurrentes para ciberseguridad es obligatorio sí o sí, porque si no, no vamos a poder. Cuando se autofinanciar. De alguna parte, la cantidad que se pueda, que no se pueda, pero algo hay que poner sí o sí, porque si no, no vamos a poder mantener eso. ¿Alguna pregunta? Aprovecharos. ¿No tenéis ninguna pregunta? Sí. Ah, Miguel. A ver, en teoría lo que la SGAT entiende es que debajo de 20.000 habitantes lo tiene que cubrir la Diputación. ¿Para qué pregunta, Miguel? Para que me lo diga. Será fácil. Para oír lo que sabía. Entonces, buenas tardes. Entonces no vendría nada para la Diputación y sería solo para el municipio entre 20 y 50. A ver, ya te tendría que dar mucho detalle. O sea, la palabra Diputaciones sale varias veces en el pliego. Entonces, bueno. Pero no sé, habrá que esperar a que salga, ¿no? Sí, tenía que salir, yo creo que sale ahora en diciembre. O sea, tenía que haber salido en noviembre. Y creo. No, qué decir. Tenía que haber salido ahora a final de noviembre y creo que no les da tiempo y va a salir en diciembre. Entonces será entidades locales, supramunicipales y municipio entre 20 y 50, ¿entiendes? Estate atenta. Al BOE. No, pero entiende que no te puedo contar detalles de algo que en teoría no debo. Yo he participado. Y... ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas a los gracias. Dos. A ti. Es un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. A los compañeros de las diputaciones, vamos a ir visitando los stands de las empresas y, bueno, y los demás que están aquí, pues igualmente los animo a ver a las empresas que están ofreciendo, bueno, pues muchísima tecnología y muchísimas soluciones. Gracias.